This call is now being recorded. Listo, ya me dio el arranque de la grabación, siempre da un arranque. Siendo el 26 de octubre del 2020 a las 14 y 8 de las 14 y 9 de la tarde, lunes 26 de octubre del 2020, inicia la grabación de sesión para formación en Java 1. Esto es Java 1, más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Estamos hablando sobre, acá la acabo de borrar, sobre programación orientada a objetos en Java Escritorio. Java Escritorio. El grupo tiene un avance muy notorio de formación en avances, conocimientos y habilidades de Java. ¿Bien? Bueno, entonces, cerré la cámara. Cerré la cámara. Porque la cámara no se está viendo. ¿Cerré OBS o qué? A ver. Bien, compañeros, entonces, ¿puedo pedirles el favor que coloquemos presente, que estamos presentes en formación? Las personas que están asistiendo sincrónicamente. Cuando hablo sincrónicamente, quiere decir que están tomando la sesión en tiempo real. Entonces, vamos a colocar quienes están presentes, por favor. Excelente grupo. Muy bien. Voy a pantalla, ya la pantalla de arriba la paso abajo. Y trabajando lo que veníamos el un día viernes, si mal no estoy, ya habíamos instalado ¿un qué? Un servidor, ¿cierto? Esta sesión se alargó un poquito, solo un poquito, como hasta las 11, 11 y media. El servidor Tomcat Apache ya se instaló. Creo que la mayoría de ustedes lo tienen instalado. O sea, pues es bueno decir que como es difícil la instalación, habrán aprendices que todavía no lo tenemos bien instalado. Bien, entonces lo voy a arrancar. Para arrancarlo, voy a hacer un cambio de página rápidamente. Voy a presentar la pantalla de abajo. Instructor, ¿lo puedo interrumpir un momentico, por favor? Cuéntame. Es que anoche tratamos de instalarle el Tonka a una compañera, a Tania, A mí. y salió un mensaje de error. Entonces, para ver si de pronto nos ayuda a depurarlo luego. Sí, listo, perfecto. Entonces, a la hora del almuerzo, traigo mi almuercito acá rápido y les voy ayudando. Sí, vamos a ayudarles. Digamos que a la hora, o sea, a la hora de que, ¿a qué hora salen ustedes a descanso en este horario? ¿A las 3:30 por ahí? Creo que eso lo define usted, instructor. ¿Sí? O sea, vamos de 2 a 6 a la mitad. 2, 3, 4, 5, 6, son 4 horas, 2, 2 y 2 son 4, a las 3:30. Salgamos a las 3:30 y a las 3:30 te arranco a ayudar, Tania, ¿vale? Están viendo la pantallita de abajo, ¿cierto? ¿Sí están viendo la pantalla de abajo? Mi pantalla de No, abajo. señor. No están viendo la No, pantalla, señor. entonces un momento. Ah, Bueno, ahora ahí me dicen si ya la están viendo. ¿Sí? Está la pantalla principal. ¿Sí? Bueno, ahí lo único seguimos. Yo sigo viendo el ¿Sí? No, no me lo miramos usted, instructor. Y más que a él no le gusta. Pues yo estoy viendo la pantalla que tiene el logo naranja del Sena y Sí, el señores. juego. No El sé cómo. escritorio, sí, está viendo el escritorio. Entonces, solo hice cambio de pantalla para que viéramos aquí si está el Tonka o no. No, no, el Tonka no está. Me dio la misma. Tocó prenderlo por acá. ¿Vale? Tocó prender el Tonka por aquí o el Tonka por acá. ¿Vale? No, igualmente no lo pude prender ninguna de las dos. Bueno, no pudimos prender el Tonka. Ahorita arrancamos este Tonka. Voy a cambiar de pantalla, voy a colocar la pantalla principal, la grande, bueno, no la principal, la más grande, que me gusta trabajar más en esa. Y creo que, a ver, es que como que demora en arrancar, ¿o qué? La pantalla. Ahí no están viendo nada. No, ahí no están viendo nada. Entonces, Instructor, si lo está viendo como Sila,
en una ventanita emergente que sale, tiene que aprobarlo y decir pantalla completa. Si es con Chrome, automáticamente la comparte. Listo, ahí ya está. Ahí ya se está viendo la pantalla. Bien, ya estamos viendo la pantalla arriba. Entonces, compañeros, vamos a hacer un favor. Vamos a manejar, vamos a aprender a ver, por lo menos a manejar dos entornos de desarrollo, ¿sí? Y ver que esta materia se maneja con tres entornos de desarrollo, ¿sí? Normalmente se trabaja con tres entornos de desarrollo en los entornos industriales. Primer entorno de desarrollo que se maneja en la industria es Eclipse. Segundo que se maneja sería Intelligent IDE. Tercer entorno que se maneja es Apache Netbeans. Estos son los tres más importantes que hay en los entornos de desarrollo en las fábricas para trabajo de Java. Java Serverface, Java Server Page, Java FX o para Java Escritorio. Entonces hoy quiero que instalemos Eclipse. Eclipse con el que vamos a empezarnos a guiar. Bien, vamos a trabajar Eclipse. Bien, para trabajar en Eclipse, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir una pestañita, cualquier pestaña de Chrome o de Mozilla. Bueno, el navegador que utilicemos por defecto. Y en el navegador, en el motor de búsqueda que normalmente manejamos Google, damos Eclipse IDE. Eclipse IDE, ¿vale? Eclipse IDE, hagámosle con Zoom. Eclipse IDE, ¿vale? Todos vamos a las pantallas, empezamos a buscar Eclipse IDE, por favor. ¿Bien? Eclipse IDE. ¿Listo? Bueno, estamos en Eclipse IDE y le damos Enter, buscar. Entramos a Eclipse Download. Instructor. Sí, señor. Yo lo tengo instalado. ¿Ya lo tienes instalado? Bien, perfecto. Entonces, sí. Ya, sale. No hay más que hacer, ¿vale? Entramos a la página de Eclipse, pero ve haciendo esto. Esto sí lo ve haciendo, por favor. Y acá, creo que hay una pestañita que dice Eclipse. Me toca abrir una pestaña que es que una pestaña incógnito. Y acá se habilita una pestañita que dice Login In. ¿Sí? Login In. Quiero que todos empiecen ya a bloquearse a Eclipse Foundation, ¿sí? A la cuenta, que empiecen a abrir una cuenta. Entonces damos en Login In y nos arroja a la ventana para poder loguearnos con un usuario y contraseña. Login In. Entonces en Login In vamos a crear una cuenta. Create New Account. ¿Vale? Vamos a crear una cuenta. Al crear la cuenta van a colocar tu correo que más usen, preferiblemente un Gmail. Yo coloco los Gmail o el Micena, que es de la compañía Google, y eso nos da muchos beneficios. Les recomiendo que utilicen los correos Micena porque tienen abierta todas las aplicaciones de la tienda que nos ofrece Google. Elementos que ustedes no pueden tener en cuenta Gmail. ¿Sí? Entonces es muy bueno, ahí pueden estar haciendo sesiones ustedes internamente en sus grupos. En sus guides. Istru, qué pena. ¿A ese le metemos el correo del SENA o lo personal? Yo diría que es que el del SENA, pues personal, ustedes es el que manejan más. El del MiSENA es el que deberían manejar. El del SENA deberían manejar porque el correo MiSENA les da unas opciones muy grandes, como grabar lo que estoy haciendo en este momento en Meet. Ustedes lo podrían hacer. Grabar sus sesiones, que hagan sus guides, ¿sí? Se dijo que descargar Eclipse IDE. Se me cayó el internet ahora. Eclipse IDE. Vas a Google, vas a tu navegador Google y le das Eclipse IDE. ¿Vale? Eclipse IDE. Okay. Eclipse IDE. Entonces vamos a Eclipse IDE. Ingresas a Eclipse IDE, le das Enter y ahí el primer pestañita. Eclipse IDE. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a loguear, login in. O sea, vamos a crear una ¿qué? Una cuenta. Create new account. Creamos una cuenta ahí con su email que más utilicen. El email que más utilicen, primer nombre, primer first name, second name, last name, second last name, organización y su password. ¿Vale? Su password que utilicen, el password. Pues país, Colombia. Y aceptar los términos de licencia, si desean aceptar los términos de licencia que Eclipse
e impone para que puedan utilizar todos los recursos de Eclipse. Y empezamos a descargar Eclipse. Una pregunta. Eso de organizaciones, ¿qué se pone ahí? Pues, o sea, si no tienes organización particular, puedes colocar tu empresa, futuros ustedes. Yo creo que con esta formación que están haciendo, van a poder vender software a la medida, particularmente. Pueden colocar particular o si quieren colocar hasta cena, podrían colocar particular, podrían colocar cena o el nombre de su empresa. La mía es PAM06, soluciones digitales y físicas a su organización. Pueden colocar cualquiera de ellos. ¿Cómo así? ¿Qué podemos colocar? Particular, pueden colocar, o pueden colocar cena, o pueden colocar el nombre de su empresa. O el nombre de su empresa. Porque ustedes, espero que ya estén empezando a colocar y a diseñar el nombre de la empresa con la que ustedes van a vender productos, ¿vale? Cena particular, el que quieran, cena particular, o el nombre de su empresa. ¿Listo? ¿El correo se dice que es mejor colocar el del Sena? Pero si lo o sea, es que es bueno, no es solamente, es que lo deben usar, porque eso tiene muchas ayudas, muchas ayudas. Es el correo que más utilicen, el que más instructor. Uno, ¿cómo es que recupera la contraseña? Eso es que yo la recuperé la otra vez, la agregué al celular y formateé el celular. Bueno, para recuperarla entran a Sofía Plus. Deben entrar a Sofía Plus. ¿Sí se acuerdan del ingreso a Sofía Plus o no? Ahí viene la otra. Deben entrar a Sofía Plus y en Sofía Plus acá en registro. Si no estoy mal, registro yo personal. Yo no me acuerdo ni del correo, cómo es. ¿No te acuerdas del correo? No, esa sí es fácil. Esa sí es fácil. Te puedes dar a mi cena, ¿sí? Y a mi cena sí le das fácilmente su correo, mi cena. Acá le das a ver, medio de esta página, tranquila. Ay, perdón. Tranquila. Ay, no lo pagué, esto no se paga. Tercer paso, entonces, ingrese a la cuenta, por acá hay una parte donde dicen... Primer paso, segundo paso, consulta de usuario asignado. Entonces ingresan a www.micena.edu.co y ahí pueden consultar acá si tienen cuenta o no. Le dan segundo paso, consulta de su usuario asignado. Entonces acá yo le doy mi cédula, número 799519, buscar y acá me dicen, hombre, usted tiene un correo Micena. Ah, bueno. Este es mi correo que me está diciendo el correo que tengo linkeado al Micena, que es Gmail, ¿sí? Y ahí me va a llegar la información, ¿sí? Ese es el correo que yo tengo linkeado a Sofía Plus. Ahí es donde van a llegar las notificaciones. De ahí, yo ya puedo empezar a validar, ¿sí? ¿Cuál es el correo Sena que me dan? ¿Escucho? Me quedé en el pedazo de la organización que le colocamos, me olvidé que el compañero no le escuché bien. En la organización colóquele particular. Ok. Particular. Mire, información importante para registrar un número celular en su cuenta Micena, con el fin de garantizar que usted pueda restaurar por sí mismo la contraseña de su cuenta, en caso de haberla olvidado, es importante que registre un número telefónico en los datos personales. Bien, y acá hay un manual. Hay un manual. Primer paso, entonces se hace de manera automática su correo. Segundo paso, de usuario, acá pueden ingresar y observar cuál es el correo que tienen linkeado a Micena, a Sofía Plus. Ya cuando estén dentro de Sofía Plus, pueden acá registro de persona, ir a registro de persona y actualizar sus datos, ¿sí? Pueden acá actualizar sus datos. Y al actualizar sus datos, ahí, a ver dónde era, aquí es, no, experiencia laboral, ¿no? Educación básica, actualización de tipo, registro de persona, registro, selección, registro de persona... Contacto, creo que era en contacto, no, contacto no, educación básica, experiencia laboral, inscripción, aspirante o era en usuario, o en usuario, estoy cambiando la de usuario, creo que es en usuario, estaba mal, qué pena, es en usuario,
En Sofía Plus tienen que irse a usuario, se van a usuario y en usuario, acá donde dice registro, en usuario cambian el perfil de aprendiz, aspirante, equipo de diseño curricular. Bueno, claro que como yo soy instructor, salen más. Y por acá le dan usuario y en usuario le dan registro de persona. Y en registro de persona empiezan a actualizar sus datos. Datos básicos, me pide la contraseña. Y acá en datos básicos empiezan a actualizar sus datos. O sea que la idea es que acá tengan un correo personal donde les va a llegar, ¿sí?, la actualización y confirmación de su contraseña, de su contraseña. Cuando se les olvide la contraseña de Micena, ¿sí?, a este correo que están colocando les va a llegar la actualización de su contraseña, ¿vale? Profe, tipo de identificación, documento, escucho. Digo, instructor. Escucho, cuéntame. ¿Sí, no importa si uno pone el mismo correo personal, diga. Porque es que estos días yo cambié la contraseña y me llegó fue el correo personal mío. Entonces, porque tengo el personal vinculado con... O sea, la idea es que en correo electrónico, aquí en este correo, este es su correo electrónico personal, donde usted va a adquirir, si se le olvida la contraseña, va a adquirir, a ese correo le va a llegar una contraseña temporal para que cambie su contraseña, ¿vale? Ajá. ¿Listo? La idea es que acá dejen el correo electrónico personal, y acá lo confirmen, y acá abajo les dicen cuál es su correo electrónico que les está generando automáticamente la cuenta Micena. ¿Listo? Listo, instructor. Departamento, municipio, estado civil, estrato, tipo de sangre, género, libreta militar, teléfonos, entonces mis teléfonos para que ustedes los tengan presentes. Bueno, solo atiendo al 311-203-6670 y ese está mi... ¿Ese está qué? Mi WhatsApp, ¿vale? Y pues, ¿qué más pueden acá? Carga de archivos, ¿qué es esto? Documento de... Se recreó un vínculo laboral. Aquí entonces, ¿cómo volvimos? Sofía Plus, Sofía Plus, ¿se van a dónde? Se van a usuario. Sofía Plus y se van a usuario. Y en usuario, en datos básicos, ¿vale? Pero ahí le piden nuevamente validar la contraseña de Sofía Plus, la de Sofía Plus. Bueno, nos empezamos a crecer en esta vaina. Sofía Plus cierra. Correo Micena, cierra. Correo Micena, cierra, cierra y cierra. Ahora nos quedamos ahora con lo de Eclipse, ¿sí? La idea es que ustedes ya tengan como una cuenta creada de Eclipse, ¿sí? Una cuentica acá en Eclipse, ¿vale? Entonces ya cuando tengan su cuentica en Eclipse, cerramos y la idea es que ya estén aquí linkeados, ¿vale? Que estén linkeados, ¿vale? Disculpe, instructor, ¿qué iba en organización? En organización, colócale particular, no hay problema, particular. Bueno. ¿Vale? Particular. Cuando tengan dudas, pregunten. Acá hay que preguntar. Bueno. Y ahora sí, llegamos a lo bueno, descargar, download, ¿vale? Y ahora sí, llegamos a lo bueno. Eso no quiere decir que si ustedes no quieren tener cuenta de Eclipse, eso no quiere decir que si no quieren tener cuenta de Eclipse, no puedan descargarla porque no tienen la cuenta, no. Yo creé la cuenta, pero no me deja ingresar como tal. Tito, tiene que irse a su correo con el cual se vinculó y aceptar. O sea, tienen que confirmar su correo. A mí también me pasó. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Oh. Bueno, entonces hay que ir al correo para aceptar. ¿Listo? Eso no quiere decir que si ustedes no se ingresan como usuarios, no puedan descargarlo. Sí, lo pueden descargar. Si están en la página de Eclipse, en el portal de web de Eclipse, y no hemos accedido como usuarios, le van a dar acá. ¿Vale? Vamos a descargar este. ¿Dónde era? No. A ver, otra vez acá, Eclipse Downloads.
Y por acá, si yo no estoy, ¿dónde era? Hola. Download, acá, download package. Y descargamos Eclipse, ¿vale? Eclipse, ¿para qué? Depende de ustedes. Si tienen sistemas operativos Linux de 64 bits, este. Windows 64 bits, este. Ahora, creo que acá en este curso hay un computador de 32 bits, si no me, no me acuerdo del viernes. Sí, señor, sí, soy yo. Bueno, entonces digamos Eclipse IDE. Hay varios. La crema. No me quedé, me quedé pedazo. Cerramos micrófonos, por fin. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos 32 bits, le damos Eclipse IDE for 32 bits, bueno, para 32 bits, ¿sí? Y él nos arroja la página de relays, los relays de Eclipse, para descargar los de 32 bits. Entonces, por ayudarme, qué pena y no acompañarte. Hágale, hágale. Entonces, mire, los que están en computador, compañero, cierra el micrófono, ¿me estás preguntando? Los que tienen Google. Los que tienen computadores con 32 bits, ¿sí? Vamos al navegador Google Chrome, al navegador del el navegador Chrome, motor de búsqueda Google, y le damos Eclipse IDE for 32 bits, para 32 bits, si es que se dice así. ¿Listo? Para los de 32 bits. Y le damos buscar en Google. Ahí nos vamos a Eclipse IDE for Java Developers para 32. Este se los voy a compartir en el chat de Meet, siendo las 14 y 30 de la tarde, les estoy compartiendo ahí en el WhatsApp del grupo, ¿vale? Bueno, instructor, bueno. Estornudé. No puedo estornudar este año. Cuéntame. Instructor, es que no sé si usted ahorita nos mostró de que cómo descargar para los que no tienen la cuenta de Eclipse. Y la verdad, no, dejé de prestar como atención ahí en la pantalla cuando usted hizo eso. Entonces, para los que tenemos la cuenta de Eclipse, lo mismo. ¿O me podría explicar cómo para los que tienen la cuenta de Eclipse? Para los que tienen la cuenta de Eclipse, entonces, tan pronto ingresas a Eclipse, entonces, miren, tan pronto usted ingresa a Eclipse y ya tienes la cuenta, no mentiras, ahí no. Tan pronto entras a Eclipse, ¿sí? Entramos a Eclipse y yo entro linkeado ya con Miguel PM06, Miguel Plazas Peralta, Miguel Ángel Plazas Peralta, ¿sí? Aquí, tú ya puedes darle acá, a ver, estoy ingresando acá, le vas a dar en acá, Eclipse IDE 2020-09, Download, ¿vale? Yo estoy ingresando, presten atención, entonces estoy ingresando, Eclipse Download. Como yo ya estoy con mi usuario, registrado con mi usuario, ahí abajo aparece Get Eclipse IDE 2020-09, ¿vale? Acá, y Download Package. Entonces lo descargo. Ella lo vas a descargar, ¿vale? ¿Pero qué vamos a descargar? Vamos a descargar el instalador de Eclipse de 64 bits para Windows, los que tenemos sistemas operativos Windows de 64 bits. Si tienen Linux, bueno, ahí estaría una ARP, ARM, ¿cómo es? Los de Debian, de, ¿cómo es? De BT, no me acuerdo los de Debian cuáles son. Digamos que fuera uno de estos, ¿sí? Debian, los .tar, se me olvidaba, tar.gs comprimido. Pero si tenemos Windows, le damos Windows 64 bits, sería este, Windows 64 bits. Caso que tengan cuenta o no, van a ir al mismo sitio. Que tengan la cuenta o no, estén ya linkeados o no, acá les va a aparecer Get Eclipse y descargar paquetes. ¿Esto puedo cambiar esto a negros para gastar menos la vista? ¿Sí? Entonces, ¿estábamos dónde? Aquí en Get Eclipse, Download Package, y en Download Package, ¿sí? Voy a descargar uno de 64 bits para Windows, el instalador. Entonces, él me está arrojando un servidor. ¿Me arroja el servidor de dónde? Al servidor de Brasil. Brasil es un país que come mucho Java, consume mucho Java en todas las tecnologías. Ellos inclusive
vendieron para la mayoría de Latinoamérica, excepto Colombia y Panamá, vendieron el estándar de televisión digital Jinga, y Jinga es basado en estándar japonés. Jinga es un estándar de televisión basado en Japón, basado en un programa de Japón, un programa libre desarrollado en Java. O sea que Brasil en este momento está desarrollando las aplicaciones desde la televisión digital con un producto libre basado en Java, ¿sí? Que es Jinga. Es Jinga. En Colombia, manejos políticos, eso ya es manejos políticos, por ahí el presidente en ese momento, Chávez, le empezó a copiar la idea a lo que estaba vendiendo Lula da Silva, ¿sí? Y empezaron a hacer sus productos de televisión digital libre, basados en Jinga, que es Java. Los que distintos de Latinoamérica son Colombia y Panamá, que utilizaron el sistema digital DVB, Digital Video Broadcast, terrestre, ¿sí? Basado en el MPH, ¿sí? Eso es un producto basado en Europa, ¿sí? Pero no con lenguaje de programación Java, ¿sí? Eso sí es un buen cabezazo que Lula empezó a vender y que le copió Chávez, el presidente Chávez, ¿vale? Y Chávez empezó como con manejo político a que toda Latinoamérica utilizara ese producto. Eso es un buen cabezazo, ¿sí? Bueno, ven ahí una aplicación, aplicaciones para dispositivos móviles en toda Latinoamérica, excepto Colombia y Panamá, están con Java, Jinga. Bien, bueno, entonces descargamos, le damos download, y si quieren donar, pues, a ver, antes de que, acá le empiezan a descargar. Ahí hay una parte donde ustedes, si quisieran donar los productos libres. Perdón, interrumpo. Es que me perdí porque estaba recuperando el correo. No problema, no se preocupe. Listo, vale. Gracias. Instructor. Sí. Estuve intentando descargarlo. Allá ando, se dijo para 32 bits y me dice que Eclipse no se descargue de forma segura y no me deja descargar. No importa, dale que sí, por ahí cuando te salga que no es de forma segura, vas a expandirle y decir, cuando te salga eso, muchas veces eso es una buena forma de seguridad, pero abajo te sale como un linkcito que dice ver como en detalle la pestaña para que puedas descargarlo. ¿Sí? No sé si a mí me salga ese, el que te di. Ah, bueno, y otra cosa, esperen que yo la voy embarrando. Compañero, el de 32 bits, tienes que descargarme este señor, este que estoy señalando, este. ¿Lo ves? Este. Este es el que me vas a descargar, ¿lo viste? Sí, ahí lo estoy viendo. Este, porque no me vas a descargar ni este, ni este. Es que Eclipse tiene muchos elementos, entonces me vas a descargar tú, que estás de 32 bits, no te va a salir un instalador como la mayoría de nosotros, vas a descargar este. Java Enterprise Edition IDE, ¿vale? Que tiene casi todo. Y puedes instalar más cosas. Entonces le das aquí en Windows 86, para el compañero que está trabajando, le va a descargar en el servidor de Brasil. Si quieren donar, donan, o si no, no. Y descargan. Cuando lo descargas, bueno, pues a mi caso no me pidió, o sea, que puede ser un virus. Windows te puede decir, no, es un virus. Si te sale esa pestañita más abajo, tú te dice mirar detalles. Y en mirar detalles la expandes y ahí le dice que no importa, que la descargue. Doctor, pero pues, o sea, lo que yo he visto es que eso también depende mucho del tipo de antivirus que él tenga cargado en el computador. Correcto. El virus le tiene bloqueada la sección de archivos en el navegador, entonces él tiene que desactivar eso, porque si no, no le va a dejar. O me tocaría ver tu pantalla para que veamos cómo está saliendo tu pantalla. Dame un momento y ya miramos tu pantalla de 32. Ya miramos. Entonces, pues, ¿para qué? Vale, ya miramos y la llevamos a él, en la pantalla de 32 bits. Ya miramos esa. Bueno. Pero sigamos trabajando el resto de compañeros que están en 64 bits, ¿vale? Entonces, ¿cómo era el cuento? Eclipse IDE. Entran al motor de búsqueda, normalmente es Google, ¿no? Entonces le dan ahí en el motor Eclipse IDE.
ingresan a Eclipse IDE, bueno, me gustaría que manejaran su Eclipse IDE con su usuario, y acá abajito, acá abajo le dan Download Package. ¿Listo? O, pues para el de 32 bits también podrías entrar acá si necesitas ayuda. Para nosotros, cerramos micrófono, esto es retorno. Cerramos micrófono, compañeros. Le damos Download Package. Download Package. Download Package, ¿vale? Y al darle Download Package, ¿sí? Entonces buscamos el instalador de acuerdo al sistema operativo que ustedes manejan. Para mi caso, la mayoría es de 64 bits. Cuando le doy 64 bits, nos lanza al servidor más masivo que hay de producción, de fábrica e industria en Latinoamérica, que es el de Brasil. No hay problema, esto lo pueden descargar en portugués, español, inglés, no hay problema. Y le damos Download. De esta manera, acá ya me empieza a descargar. Vale, acá ya me empieza a descargar, digamos que lo estoy descargando en escritorio. Para mi caso lo estoy descargando en escritorio. Bien. Para mi caso lo descargo en escritorio. Bien, ya. Entonces ya salió este cuento, para mi caso, ¿listo? Entonces, ¿alguien necesita otra vez ayuda? Volvemos desde cero, no hay problema. O ya miramos el computador del compañero que tiene el sistema de 32 bits. Cuéntenme. ¿Sale 64 bits ya? ¿Sale 64 bits ya? Chicos, chicos, respondan. No, señor. Ya lo descargué, ya lo descargué. Acabo de descargar. Me está descargando todavía. Bueno, entonces, mientras descarga, voy a hacer una pausa y voy a hablar con el compañero de 32 bits. Comparte tu pantalla. Comparte tu pantalla. Bueno, ya comparto, instructor. Un momentico. Instructor, son dos compañeros los que tienen computador de 32 bits. Entonces, los compañeros de 32 bits, pongan atención con el compañero, con esta pantalla que está compartiendo nuestro compañero. ¿Listo? Comparte pantalla, ¿estás bien? ¿Ya la estoy compartiendo? Ya la estoy compartiendo. Espera un momentico. ¿Qué pasó? Voy a grabar. Bueno, acá estaba. Espera que le cargue. Vale. Compárteme eso. Acá estaba. Dale, entonces, sí. Sube la pestaña. No, sube más la pestaña. Más. Súbela toda, al principio. Ah, bueno, ahí voy. Arriba, 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 al principio de la página. ¿Acá? Es quieto. Ah. Ahí. Entonces. ¿Será la que yo te compartí? Porque dicen 64 bits y no de 32. Pues yo le lo busqué. Ah. O venga, me... Espera, quédate ahí un momento. Y... Ah, pero ya me salí. Listo, déjame. Espera, ingreso por el que usted me envió mejor. Para que lo quema... Al que te envié, si no, hay descargas uno de 64. Creo que es este. No. Es este, ¿no? Este es. Donde dice Windows 32 bits. ¿Señalaron? O el de... Ese que hice por 8664 también te servirá ese.
El de abajo. ¿El de abajo? Uh-huh. Ese. Bueno, ese. Le doy ahí. ¿Y ahí qué va a pasar? Bien. Espérese un momentico que él demora como para cargar también. Hágale, no hay problema, ¿vale? Listo. ¿Lo mando al escritorio o en qué parte? Déjalo ahí, bueno, en el escritorio, listo. Ahí déjalo en el escritorio, tenemos que moverlo ahorita. Bueno. Vea cómo me aparece. Ah, espera un momentico que le cargue. Vea cómo me aparece ahí abajito. Bueno, expande esa pestañita, ahí hay una flecha. No le des descartar, ahí al lado de descartar hay una flechita. A la derecha, suave eso ahí. Dale guardar. Ah, guardar. Bueno, ahí le di. ¿Ya le hice guardar? Dale guardar. Sí. Listo, bien. Bien. Entonces me voy con tu computador, ya que el tuyo es de 32 bits y ahí hay otro compañero. Vamos haciendo la práctica contigo, que nos sirve para todos, y fuera de eso, le sirve para el compañero que sea de 32 bits. Ajá. Yo quería consultarle algo, instructor. Un computador, un Toshiba Core i3, es de 64 bits. Lo que pasa es que no lo he podido ver porque él tiene flow por donde carga, entonces estoy pensando arreglarlo, pero necesito saber eso, además si usted ya lo ha visto alguna vez. Bueno, no me estás dando modelo del Toshiba, yo creía que sí. No me estás dando modelo ni generación del Core i3. Entonces, pues, yo creería que sí, haciendo una aproximación. Para eso, tómale fotos a tu computador y me las envías al WhatsApp. Bueno, mientras vas cargando, voy a tomar la foto. Alguien me envió un WhatsApp, no sé quién. Algunas páginas de Crypto Foundation utilizan cookies. Bien, ahí estás cargándote bien, no problema. Ajá. No, al que me envió un WhatsApp. Cada vez que me escriban en el WhatsApp me dan nombre. Cordial saludos de la ficha tal y soy tal aprendiz. Listo. Muy bien, bien, que siga descargando. Bueno, ¿puedo compartir mi pantalla mientras tanto? ¿Me avisas cuando ya haya descargado? ¿Ya descargó todo o no? Compañero, ¿ya descargó todo? Hola. No ha descargado todo. Bueno, ¿debe compartir? Yo la voy a compartir, tranquilo. Yo acá la puedo compartir, tranquilo. Déjala que. Bueno. ¿Ya? Entonces, me van a decir todos, están viendo mi pantalla. Y yo ya le dije, ¿vale? Entonces me voy a dónde, donde la descargué. Una ruta, es una ruta, no es la más fácil, no es la única. Es una ruta, yo acá le voy utilizando el navegador de Chrome, le voy a mostrar todo. Acá me parece que, aquí ahí estaba la descarga, pero la eliminé. Entonces me voy acá a abrir carpeta de descargas. ¿Dónde la descargué? Creo que la descargué en escritorio, si mal no me acuerdo. ¿Sí? Ahí ya tengo el instalador de Clip, ¿vale? Dan clic derecho, lo sombrean para todos los demás compañeros que ya hayan descargado el instalador de 64 bits. Entonces, lo buscan, lo señalan, lo sombrean en la carpeta donde lo hayan descargado el instalador, lo sombrean, clic derecho, y ejecutar como administrador. Sale una pantalla que ustedes no están viendo. Dice, ¿quiere permitir que esta aplicación realice cambios en su dispositivo? Allá arriba dice control de usuarios de cuenta. Les debe decir, Eclipse Foundation INC es un editor comprobado. Eclipse Organización Foundation. Origen del archivo, unidad de disco, donde tienen su ruta. ¿Quiere
permitir cambios? Sí, lean sí. ¿Vale? Lean sí. Y a los que me están escuchando, hola. Sí, señor, fuerte y claro. Entonces sale el instalador, me salió en la pantalla de abajo. Sale el instalador WhatsApp. Entonces me está llegando algo a WhatsApp. Bien, traten de, sí está bien, el que me envió el WhatsApp hace un momento, sí, está bien esa descarga, dele, pero colóqueme nombres, porfa, para saber quién es y de qué ficha, nombres completos, por fin, nombres completos y la ficha, para acordarme y estarlos ya ingresando a mi WhatsApp, ¿vale? Bueno. Listo, entonces sí, pueden escribirme yo el WhatsApp, ¿vale? Con nombres completos para saber quiénes son. Acá nos aparece el instalador de Eclipse ya en sí, ¿vale? ¿Les parece? ¿Vemos qué es esta vaina? ¿Qué es este instalador? Los que están en 32 bits no les va a salir un instalador, pero es bueno que vayan viendo eso. Bueno, entonces, si ustedes fueran desarrolladores puros para Java, utilizarían solo este, Eclipse IDE for Java Developers. Eso les va a instalar desarrollos de Java, Java IDE, Git Client, XML Editor, Maven y el grado y la integración de Grador para desarrollo sobre Android. Si quieren un producto más robusto, entonces todos son los mismos entornos de desarrollo de Eclipse, sino que unos tienen más plugins más que otros, ¿vale? Eclipse es más pesado que NetBeans, porque ustedes se va haciendo pesado de acuerdo a los plugins que ustedes les ingresen. Entonces, el que yo quiero y sugiero es que me utilicen este. Java Enterprise IDE. Java Enterprise Edition IDE. Sí, este. Java EE. Java Enterprise Edition IDE. Eclipse IDE for Enterprise Java Developers. ¿Vale? Entonces, dice algo así, dice más o menos... Esperen, cuando uno hace lupa de Windows, todo esto se desbarata. Tools for developers working with Java and web applications, including a Java IDE, tools for web service, GPA, ¿sí? And data tools, Java Server Page, JSP, que es la tecnología vieja que a la que quisiera llegar con ustedes. Esta es la tecnología vieja, Java Server Page. La tecnología nueva es Java Server Face. Ah, pues por eso dice ahí, Java Server Page and Face. Java Server Face and Page. Mailing, bases de datos. Maven and Grador. Git, todos los repositorios Git and more y más. Este es el que me gusta. Bien. Ahora, Eclipse también me puede manejar. Si ustedes están en una materia que es C++, C o C#, C++, C numeral o C, pueden trabajar tan solo el entorno de Eclipse que tenga nada más que C. También lo pueden trabajar. Este caso es el nuestro. ¿Sí? Aquí en este también pueden manejar C, C++, C+, y C con este que estamos instalando. Si el caso fuera Eclipse para web y JavaScript, Java web, y ya, no, Eclipse para web y JavaScript, ¿esto qué quiere decir? JavaScript, que es distinto a Java. No confundan JavaScript con Java. JavaScript, HTML, CSS, XML, Jan, Markdown, lenguajes como Kubernetes, Angular, React Framework, ¿sí? La mayoría de elementos que son para la web, pero no trabajan tecnología Java. Entonces pueden descargar este si quisieran, sin tecnología Java. Este también tiene ese. Si quisieran manejar tecnología de web solo con recursos PHP, PHP, JavaScript, JavaScript, no Java, ¿sí? Los clientes Git, bases de datos, HTML, CSS, Bootstrap, XML, pueden utilizar ese, PHP, Eclipse PHP. Pero el que estamos instalando lo tiene también, ¿vale? Aunque en cualquier de esos ustedes lo pueden hacer crecer. Si descargan uno, pueden hacerlo crecer, ¿sí?
sino que la idea es que ya tengamos todo lo que necesitamos. Entonces, acá hay uno que es Eclipse Modeling Tools para hacer paquetes de modelado. Pueden hacer este. Eclipse también maneja uno que es, ¿cuál estamos hablando? El modeling. Un Eclipse IDE RCP para, o RAP para programadores. ¿Sí? Hay otro que es muy bueno, que es el tester. Tester ya es cuando ustedes les mandan a hacer testeo de productos que hacen desarrolladores. En el ciclo de vida del software hay un momento que es de testeo. Entonces es hacer desarrollo, programación, algoritmos para testear un programa que hayan inventado. Vamos a desarrollar un algoritmo, un programa, vamos a desarrollar un código, un análisis para testear un programa. Este es Eclipse IDE para testeo. El que tenemos no lo tiene, pero puede estar creciendo con un plugin para que se integre ese testeo. ¿Qué más tiene? Eclipse es Scientific Compute. ¿Sí? No lo tiene tampoco, ¿sí? Pero lo pueden instalar. Y cuando lo instalemos, se podría instalar este de Scientific Computing. Para los programadores Scouts, ¿sí? Como inicializando como un Eclipse muy liviano, Eclipse rápido, roots. Entonces, el que quiero que hagamos, instalemos, es este. Que quede claro todos. Vamos a instalar este, ¿vale? Un momento, quito la lupa y va a ser este. Bien, este es el que vamos a instalar, Java Enterprise Edition IDE, ¿vale? ¿Cómo vamos? ¿Entendimos? Sí, señor. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a cliquear dos veces. Como tengan configurado su computador, su botón del mouse, su clic del mouse o su clic del touchpad. Yo lo tengo con doble clic. Le dan doble clic y ¿qué vamos a hacer? La instalación, ¿cierto? Entonces, normalmente la ruta donde debería quedar en Program Files, el JDK, ¿cierto? El que ya instalamos, creo que la última sesión ya lo instalamos, o sea que este quedaría, debe quedar ruteado no al JDK 14, sino al 15. ¿Se acuerdan que yo lo instalé el último JDK con ustedes? Sí, señor. ¿El viernes? El viernes. El viernes. Por eso acá yo creo que me he borrado el 14 y me lo estaba ruteando al 14. Sí, tengo que borrar el 14. Pero debe estar instalado hasta el 15. ¿Y dónde me va a colocar el folder de Java Enterprise? Se los colocaría normalmente, ahí les da una ruta por estándar. Sí, yo la cambié. Entonces, ¿yo dónde voy a tener acá este cuento? A ver, en C, archivos de programa, tengo acá NetBeans, o no lo tengo, ¿cómo se llama? Ah, no, el Java, pues claro, acá sí debe estar el Java. Para mí debe ser una ruta rápida, el JDK 15. Y después me dicen dónde va a quedar el for del JDE. Entonces él me dice que va a quedar, bueno, en el que ya instalé, ¿dónde quedó? Venga, a ver si quedó por acá. El JDE, no. El que yo ya instalé, creería que debió quedar sobre, sí. Archivos de programa, el JDE. Me toca abrir los elementos que no se están viendo. ¿Sí? JDE. Entonces, toman los que les aparecen ahí por defecto. A mí no me, yo ya los estoy cambiando. Entonces, los que les aparecen por defecto los toman. No los cambian ustedes, no los cambian. Vuelvo a reiterar, no los cambian. Y le damos instalar. ¿Listo? Y le damos instalar. A ver qué hago yo si lo voy a instalar de esa manera, ¿qué pasa? Yo como que no lo hago porque ya tengo instalado Eclipse. Voy a salir de acá y que alguien me preste una pantalla para que veamos su pantalla. Alguien que esté haciéndole quiera una guía. ¿Quién quiere presentar la pantalla? Instructor, pues si quiere yo la presento. Dale. Ahí yo estoy viendo la pantalla.
Sí. Listo, instructor, ahí le di lo que usted quiso de descargar y se me abrió esa ventana. Listo, entonces aceptar, dale aceptar como las licencias términos que ellos dan. Listo, ya se está instalando. Pongan atención, la ruta que él da, la ruta por defecto. Program files Java JDK 15 con dónde va a quedar el folder de instalación, va a quedar en usuario, usuario Windows Eclipse JE. ¿Bien? Bueno, ahí estamos instalándolo. Bueno, mientras tanto, compañero, el que estaba hablando, el que tiene el equipo de 32 bits, ¿cómo vas? ¿Qué ha pasado? Ya instaló, ya descargó, instructor. Ya descargó, entonces, bueno, ya dame un momento, vuelvo a tu pantalla para los que tienen 32 bits. Ya, quieto ahí para bueno, seguir con el suyo, un momento. Bueno, instructor. Por favor, vale, listo. ¿Y cómo vamos tú? Cuénteme. ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Cómo van ustedes? ¿Se toca guardarlo en archivos de programa, Instru, o donde uno quiera? Pues normalmente se maneja en archivos de programa. Pero automáticamente sí. Lo guarda ahí. Oh. Sí, señor. Si tú quieres darle otra ruta, bueno, pero tienes que tener en cuenta que donde dice Java 11 más BM plus BM, ahí debe estar ruteado, ¿quién? La ruta E del JDK que instalaste el viernes. Si tú instalaste el JDK 15, entonces ¿dónde debe estar ruteado? Esa ruta sí no debe cambiar. No debe cambiar en Program Files, debe estar Java y JDK 15 o 14. Ok. Instructor, entonces el NetBeans ya no lo vamos a utilizar. ¿O seguimos con este Eclipse? Yo diría que vamos a manejar Eclipse y hay momentos en los que voy a abrir los dos, trabajar paralelamente los dos. A mano izquierda voy a colocar Eclipse, a mano derecha NetBeans, pero vamos a estandarizar con Eclipse, ¿vale? Todos Eclipse. Entonces podemos borrar en el NetBeans o lo dejamos por si algo. No, déjenlo, eso no les ocupa mucho espacio, ¿no? No, déjenlo. Cuéntame, compañera, ya me está hablando alguien. Y medio habla y se le cae. Amor, no se te escucha nada. No te escucho nada. Te voy a llamar al micrófono, María Camila. Escribe porque tu micrófono como que está malo. ¿Instru, ya me escuchas? Sí, ya. Que es que la vez pasada yo tenía pues el NetBeans y yo descargué el JDK 11. Y me aparece como si tuviera el 15, pero pues yo en ningún momento lo descargué. ¿Y el viernes no instalaste el 15 con nosotros? No, porque pues yo estaba utilizando el NetBeans, entonces pues para no que no se me moviera nada, yo leí el JDK 11. Dale, entra a la consola. Y le das cmd, entras a consola y le das Java menos versión, a ver qué aparece. ¿Vale? Bueno, ahí eso ya lo voy a Esto, una pregunta, yo apenas estoy entrando acá a Eclipse, es que no, con el correo de Sofía, no entra. Bueno, no sé listo. ¿Qué pasa con eso? Entonces ya entré, yo estoy aquí. Listo, entonces dale en Eclipse, download. ¿Sí sabes dónde era? No, es que la verdad no estaba mirando porque estaba organizando las compañera, contraseñas. Está compartiendo la pantalla, entra a Google. Entra al navegador, al motor de búsqueda y entremos a Eclipse. Instru que pongo en el símbolo del sistema, ya que
¿Cómo? Que me dijo que pusiera el símbolo del sistema, el Java menos versión. Sí, Java menos versión. Te lo estoy escribiendo en el chat de Meets. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Se fue el amigo. Sí. No, bueno, ya comparto mi pantalla y te digo. Te indico, ¿listo? Entonces quito la mía. Qué pena, pero es que... Ya, déjalo ahí. Ah. Déjalo ahí, ya me la vuelves a compartir. Ya me vuelves a compartir la pantalla un momento. Lo siento. Tranquila, no problema. Estás viendo mi navegador, ¿cierto? Sí, ya lo veo. ¿Sí o no? Sí, señor. Le das, ¿cómo era? Esto era Eclipse ID. Eclipse ID, ¿vale? Sí, ya entré con el correo. ¿Qué problema para entrar? ¿Está apareciendo este botoncito, este señor? ¿Sí o no? Sí, dice Eclipse ID 2020-09. Y abajo dice Download Package. Ah, sí, señor. Señálalo. Eso, lo importante acá es que hablemos y entre todos okay, podemos sacar esto. Ya. ¿Listo? Y le das Windows okay. 64 bits. Windows 64, ok. ¿Listo? De ahí empieza a descargar, a jalar la descarga. Listo, muchas gracias. No, vale, no problema. Ahorita vamos adelantándote a ti, que vas a estar un poquito atrás. ¿Vale? Cierra el micrófono, por fin, ¿vale? Compañero, entonces vuelve a retomar la pantalla. Espera, deje de descargar. Instructor, yo la... Sí. Instructor, ya... Comparte otra vez la pantalla. Espera, cuéntame. Instru, ya lo puse en el símbolo del sistema y me sale que sí, que tengo la versión 11.0. ¿Y cuál es la que quieres manejar? Porque la... Pues, o sea, si se puede dejar con esa, bien, pero es que cuando voy a descargar el Eclipse, me aparece como preterminado el JDK15. Tengo que ver tu pantalla. Dame un momento, tengo que ver tu pantalla. ¿Vale? Pero creo que... María Camila, creo que por defecto Eclipse muestra esa referencia, pero en realidad como que usas el 11 más. Bueno, ahorita miramos tu pantalla. A ver, ¿qué hacemos? Bueno, comparte tu pantalla, compañerita. ¿Puedes compartir la pantalla rápido? Sí, esto sí. Instructor, entonces dejo de compartir yo también pantalla. ¿Estás compartiéndola? Yo no lo estaba viendo. Sí, ya de rato, pero como es que usted como es el que manda la sesión, como usted la tiene compartida, entonces ya me está solo la suya. Sí, déjala compartir y ya seguimos con lo tuyo para que la secuencia siga. Quieto, no sigas adelante tú. ¿Con quién estamos en este momento? María. María. Sí, ahí está viendo la pantalla. Sí, entra al explorador de Windows. No, antes de eso, espera. Entra al explorador de Windows, rápido. La carpetica del explorador de Windows. Esa que dice escena, por ejemplo, la carpetica del explorador, quiero ver. Esa que dice escena, no, la de la derecha, esa, ábrela. Ahí te vas a ir a C, este equipo C. Ahí te vas a ir a archivos de programa. Expande Java. Entra Java, ahí está Java, arriba, ahí está Internet. Ah, oh, eso, Java. JDK15, tú tienes JDK15. Y acá en el CM me aparece que está la versión 11. Entra rápidamente a, ¿cómo es? Desinstalar programa, rápido. ¿Instalaste el pad o no? No, tú no necesitas instalar el pad. Mira, acá yo busqué en el desinstalar el JDK y solo me aparece este. Espérate. No, o sea que quiero ver todos los programas. No me los filtres. Entonces dice Java 15. Ve bajando, bájalo rápido. No hay más. Listo. Vea las variables de entorno. Entonces, otra vez, ahí no sirve. Se vea panel de control. Vea las variables de entorno. Ahí donde dice arriba. Panel de control, programas y características. Panel de control. Rápidamente.
sistemas de seguridad. Sistema de seguridad, te vas a través de sistema. Sistema. Configuración avanzada del sistema. Izquierda. Variables de entorno. Abajo. Bien. En el pad, vea dónde está pad, sombría pad, rápidamente. Dale editar. Bien. Esa que dice archivos de programa, ya abajo, JDK11, vas a editar. Espera, esa no. Espérate. No, esa no. Eso no sé qué es. Esa de abajo, esa. Dale editar. En modificar. Bueno, sí, sí. No, dale examinar. Rápido, entonces, equipo C, ya este equipo C, archivos de programa o program files. Rápido, archivos de programa, ahí te vas a ir rápidamente a Java. Java, te vas a ir a ese. ¿Cuál era el bin? ¿O era el JDK? Ya ni me acuerdo. Solo aparecía el JDK, pues no entramos a la carpeta. Listo, entonces seleccionará. ¿El JDK? Sí. Ya. Dame un momento, espera, yo comparo con el... Era, es que no me acuerdo si era con el BIM. Pero eso yo lo comparo con el mío. Sí, señor, creo que es con el BIM. ¿Es el BIM? No me acuerdo de eso. Me tocó ir a y compararlo con el mío, porque no me acuerdo. Venga, a ver, tienen un momentico acá, entonces, variables de entorno, y en variables de entorno estamos configurando aquí en el pad, ¿cierto? ¿Es el BIM? Sí. Editar. Entonces no tienes que señalar la ruta con el BIM, tienes que entrar a la carpeta, o puedes, dale editar y ahí ya le das anti-slash y BIM. Bueno, eso búscala rápido. Este equipo, C. Sí, archivos de programa, nos vamos a eso, Java, JDK, el BIM, listo, aceptar, ¿allá la tienes? Sí. Y dale aceptar, aceptar, y vas a crear una, mira a ver si te dice por ahí, Java, ¿cómo es Java Home? Busca a ver si dice una Java Home, ¿no? Rápido baja y sube, no hay nada de Java Home, ¿cierto? Ay. Entonces vas a crear una nueva, ya vas a dar nueva. Es que no tienes ni configurado Catalina Home. O sea, no has configurado el Apache. No. ¿Tú viniste el viernes? Sí, eso. Pero como ya tenía el NetBeans, entonces pues no. Dale Java Home en mayúscula. Java-piso Home. Abajo, arrol de la variable. Vamos a buscar examinar directorio y te vas otra vez la misma ruta C, archivos de programa. Esto, archivos de programa, vas a entrar a Java. Eso, y en Java Home vas a seleccionar el JDK15 nada más. Aceptar. Listo, aceptar. Aceptar. Aceptar, aunque yo no sé si el equipo la coja sin reiniciarse. Si lo reiniciamos. Listo, otra vez vea la consola. Entra a la consola, Windows R, CMD. Y dale Java menos versión otra vez. Es que no la está cogiendo todavía. Bueno, lo reinicio. No, pero dañamos la instalación. Vea la instalación de Java donde estabas instalando en Eclipse. Eso, y ahí donde dice Java VM, expándela. Ese expándelo. El que acabamos de instalar fue el JDK15, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Creo que es. Listo, entonces queda ese ya. Después la tomará por defecto en una reiniciada, pero ya está. Listo, ah, instalar. Bueno. Instalar, bueno. Espera, no cierres, no cierres, no cierres. Sigamos ahí. Dale instalar. Listo, está instalando. Y ahí. Bueno, ahí ya. Bueno, esto va rápido. El instructor eso a mí se me quedó instalando. Se quedó instalando, depende del internet.
Yo ya iba a hablar. A mí también me quedó instalando. Listo, a mí me salió un otro anuncio de un certificado. Sí, aceptaron. A mí también. A ver, espérenme en un momento, a ver, me adelanto con alguien. Bueno, creo que estoy adelantando rápido. Ahí se le queda un rato instalando. ¿Quién va ya? Siguiente paso a este, ¿quién va? Humberto ya pasó al otro paso. Yo voy también en eso. Sí, me salió un certificado, pero no sé dónde darle ni... Espera, no lees nada. Entonces vamos a cambiar de pantalla. Y, compañero, entonces, el que me decía que no sabía, vas a compartir la pantalla. Comparte la pantalla. ¿Quién es? ¿Quién va? Ingeniero, yo ya instalé el Java Enterprise, solo me falta ejecutarlo. Por ahí te debe salir launch. Launch. Sí, señor. Launch. Y que ¿lo ejecuto normal? Pues sí. Y ahorita te va a salir un launch que te va a decir dónde vas a dejar el workspace. Tú manejas tu computador, defines dónde vas a dejar la carpeta de proyectos. ¿Vale? Bien, compañero. Yo lo hago por defecto. Bueno, entonces te va a quedar en la ruta C, C usuario. Correctamente, sí, señor. ¿Listo? Bien. Aquí le vas a dar, quiero que quede clic, eso, que ahí, no, dale chulito. Chulito, listo, ya abajo. Ahí ya. Aceptar la licencia. ¿Aquí también? Bueno, abajo, acepta la selección, acepta. Listo, ya abajo, eso, acepta. Sí, señor. Todos van ahí, la mayoría va como que ahí, ¿no? Si no, vamos repitiendo los procesos uno a uno. Bueno, se no es tan demorado ahí. Y un momento. No. Launch. Compañeros, ahí ya está instalado Eclipse. ¿Vale? Entonces, presten atención. ¿Dónde quedó él? ¿Con qué Java máquina virtual quedó instalado este computador con el JDK14? ¿Cuál es el folder de donde quedó la instalación del Java Enterprise? Entonces, Java Enterprise 2020, agosto, septiembre, quedó en esta ruta por defecto. Es usuario, nombre de su usuario, Eclipse, Java Enterprise, ¿sí? Eso, dame un momento, yo quiero ir a esa ruta de mi computadora a ver si tengo varios instalados de eso para borrar lo que no me sirve ya. Voy a ir a esta ruta que es cuál, C, usuarios, o sea, es quién, Miguel, dice Eclipse, entonces, ¿dónde está Eclipse? Eclipse solo, ¿no? Eclipse, carajo, que dice, es que no lo tengo acá, y ya lo borré. Eclipse, usuario y Eclipse. No, yo no lo tengo ahí. Porque ya lo he borrado. Eclipse no está acá. Sí, entonces yo no tengo más de las instalaciones viejas. Ahí te quedó esa instalada. Ahora, si le dan launch, es lanzar Eclipse. ¿Vale? Lancemos Eclipse. Instructor, ya me salió la ventana que le salió ahorita a Humberto. Le asigno todas las cosillitas. Le doy clic. Sí. Sí, chulealas todas. Y aceptar la licencia. Y aceptar. Y le vas a aceptar la licencia. Gracias. Vale, listo, bien. Bueno, ahí estamos dándole la once a este computador, a ver. Eclipse puede ser liviano o puede ser muy pesado. Esto depende de lo que instalen. Mi Eclipse ya está siendo pesado. Pero el de ustedes no. Bueno, presten atención a esta. ¿Sabes hacer lupa de Windows? Windows++. Windows++. Y le haces un poquito de lupa para que la gente vea como mejor. Windows++. Tecla Windows y más. Pero la flechita, eso. La flechita tiene que estar, eso. Ojo con la flecha porque si no la lupa se le va para otro lado. Y minimiza la ventana de lupa para que esa no nos moleste. Bien,
Entonces, y llevan un poquito a la izquierda para que todos vean completa la pantalla. Esto, ahí. ¿Dónde va a quedar instalado tu carpetas de trabajo de Eclipse? Va a quedar en, normalmente, el sitio por defecto donde queda es C, usuario, el nombre de su usuario de equipo, Eclipse Workspace, ahí queda. ¿Listo? Dale launch, lancélemolo. Launch. Hay que darle clic en esta flechita, ¿no? No es necesario. Márquela, para que no le vuelva a salir esto. A mí sí me gusta que me salga, pero bueno, usted verá, si quiere que no le salga esa pantalla, cada vez que ahora le dices que esa la señalas. Si quieres que te salga cada vez, pues no la señalas. Eso ya es. Doctor, esa carpeta de trabajo que aparece ahí es para donde usted va a crear todos sus programas y le van a quedar guardados ahí. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Doctor, entonces, ¿usted qué recomienda? ¿Que marquémonos o no marquemos esa casilla? A mí me gusta que me salga. A mí me gusta que me salga cada rato. ¿Sí? Porque yo cambio la carpeta cada rato en las unidades. La puedo cambiar de una unidad, de un disco duro a otro. Entonces, sí me gusta que me salga. Nosotros usted nos puede poner a cambiar la disponibilidad o siempre va a ser la misma. No. Para saber si la marcamos o no la marcamos. La de ustedes siempre va a ser la misma. No va a cambiar. Ah, bueno, señor. En una empresa, si tienen un servidor, están trabajando en línea, varios computadores, pues sí sería importante que les salga, porque pueden estar cambiando de computador 1 a computador 2 que se guarda el proyecto. En este momento ustedes están en un solo computador. No sea el día de mi instalación, ¿oyó? Uh-huh. Bueno, ya acá salgo a la tuya. Quítale lupa. Windows menos menos. Quita toda la lupa. Juan, dale Windows menos menos. Tranquilo. Toda la lupa. Windows menos menos. Es Humberto. Estamos todos. Humberto Río. Compañero Humberto, dale Windows menos menos. ¿Qué? Más, eso quita toda la lupa, Windows menos menos, para quitar toda la lupa. Bien, ya, arrancó. Está la bienvenida, la ventana de bienvenida. Esto muchas veces a uno se le olvida, pero es una ventana importante. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, ahí dicen tutoriales. Ustedes pueden ir a unos tutoriales muy robustos desde YouTube, tutoriales en video y que son de tecnologías avanzadas, de última tecnología, Java Server Face, pueden ir con Java FX donde dice tutoriales, pueden ir también a ejemplos ya desarrollados, ustedes lo descargan a su entorno de desarrollo y ya vienen con un proyectico listo, lo empiezan a adaptar. Pueden irse al noticiero, ¿qué hay en las noticias? What's news? ¿Qué hay en las noticias? Pueden ver en overview, ¿cierto? Archivos ya existentes, open an existing file, launch de Eclipse Marketplace, ahorita vamos a mirar eso. La tienda de Eclipse. Importar proyectos que tengan en otros Eclipses, o sea, a mí me tocaría, no sé, creo que importar los proyectos que tenía en otro Eclipse al nuevo Eclipse que instalé el viernes. Checkouts proyectos de Git, buscar proyectos que tengan en repositorios como GitHub. Instructor. ¿Sí? ¿Escuchan? O sea que sí, Eclipse tiene su propia nube para no guardar los proyectos. No, los propios Git, no señor, no. Pero sí se puede linkear muy fácil a GitHub o el otro que es Git. ¿Cuál es GitLab, el otro? GitHub. Todos. GitLab. Bueno, y ahí hay una mano de cosas de repositorios. ¿Sí? Es fácil la instalación ahí. ¿Sí? Bueno, crear un nuevo proyecto de Java. ¿Sí? Y ahí hay como un play para que le haga una guía arriba donde dice Hide. Para que le haga una guía de cómo es ese entorno. No le des el play, sí, para que usted vaya haciendo una guía, como una guía paso a paso de cómo se maneja eso. Bien, lo que vamos a hacer es cerrar
la pestañita que dice welcome, dale ahí, eso, welcome. Y lo último que voy a hacer en este eclipse del compañero de 64 bits para irme al D32, vas a darle en Windows, si no mal me acuerdo, dale Windows. Arriba dice File Edit, Navigate, Search, Project, Running, Windows, en Windows. Le van a dar todos Windows Preference, los que ya tengan 64. Yo me quedé en la ventanita anterior. En la que aparece tutoriales y esas cosas. Instrumento, apenas me acabo de descargar. No se te entendió, Tania. Bien. Apenas me acabo de descargar. Entonces, el compañero, dame un momento, la que acabo de descargar, un momentico, ¿vale? El compañero que está un poquito atrasado, cierra, dale la X, cerrar la pestaña de Eclipse Marketplace o el Home. Ciérrala. Dice Welcome. Sí, ciérrala. Solo esa, no cierres Eclipse, sino dice Eclipse Welcome. ¿Ya? El compañero que, Humberto, dale cancelar. Cancela. ¿Cancelo? Sí. O sea que, compañero, el que estaba hablándome, ya estás en esta pantalla. ¿Sí? Sí, señor, yo estoy ahí. Listo. Entonces se van a ir, miren arriba que dice File, Edit, Navigate, Set, Run, Windows, Need Help. ¿Sí? Abren Windows y se van a Preference. ¿Listo? Donde dice la pestañita de General, expande el triángulo de General. Le dan Appearance. Y en tema le van a dar el que, bueno, es que es el que me gusta a mí, aunque esto es lo que les gusta a ustedes. Dar. Y le van a aplicar. ¿Aplicar? Bueno, aplicar. El primero el de arriba, después el de abajo, ¿sí? Sí. Es mejor dark porque le protege a uno un poco la vista, ¿no? Sí, señor. Sí, tú a las 2 de la mañana no vas a tener la misma productividad. Si tienes un tema dark en un televisor de 80 pulgadas con 4 pantallas, a que tengas todos los televisores, todas las pantallas en blanco, te vas a desgastar muchísimo. Tú vas a estar más tranquilo manejándolo a las 2 de la mañana así. No va a encontrar esa coma esa hora. Señor. ¿Señor? No se va a encontrar esa coma. Ah, sí, un punto y coma, eso es un camello, ¿eh? Porque uno está más desgastado, en cambio así uno cuida más los ojos. Bien. Bueno, entonces yo creo que ahí le vas a dar lo último que es... espérate, Leo, que lo... Dame un momento. Dale aceptar todas las cookies de ellos. ¿Aquí? Sí, aceptar todas las cookies de ellos. Y ya. ¿Listo? Todavía estás en la página, porque ese también tiene navegador, el navegador de Eclipse, o puedes poner el navegador de Chrome dentro de Eclipse, o puedes meter de Firefox dentro de Eclipse, puedes meter Opera dentro de Eclipse, hasta Safari. Logueate. Ah, sí, ya tienes la cuenta, logueate. Bien. Voy a dejar de compartir tu pantalla mientras te logueas y voy a arrancar con una pantalla de 32 bits. Compañero de 32 bits, ¿me ayudas? Deja de compartir la pantalla. Por favor. Sí, ahí voy a compartir, instructor. ¿Listo? Entonces, los compañeros que están de 32 bits, atención, dos personas. ¿Vale? 32. Un momento que está cargando. ¿Vale? Banana. ¿Quién quiere banana? Vea, instructor, aquí está. Ahí lo señalo. Ensalada de frutas. Venga, ¿era ese? ¿Ese es el que descargamos?
Sí, ese, porque no, pues no tenía más aquí. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿qué vas a hacer? Arma, primero, crea una carpetica que diga Eclipse. Crea una carpeta. No, ahí en el escritorio, no, espera. Sí, en el escritorio. Clic derecho y daré ahí nuevo, sin nueva carpeta. Le vas a nombrar Eclipse. Eclipse. Ay. Un momento, cambio eso. Cambiar el nombre. Vale. ¿El señor? Vamos. Está en. Eclipse. Enter. Eclipse. Ahora mete el archivo comprimido dentro de esa. Y entra. La vas a sombrear, entonces ya cuando entres la vas a sombrear y ahora vas a dar clic derecho o anticlic. Y vas a ver extraer acá. Extraer aquí. Bien. Bien. Entra a la carpeta de Eclipse, la que está descargada. Ahí. Entra esa. Entra, dale. Bien, devuélvete un poquito, devuélvete. Ponme atención, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a cortar la carpeta de Eclipse y la vas a colocar en Program Files, en archivos de programa. ¿Listo? ¿Entendiste? Sí, la corto. Dale Control X. O bueno, así. Listo. Cortar. Ahora vea C. C, archivos de programa. Archivo de programa, archivo. Program Files. Bien. Ya la vas a pegar. Ya ahí quedó. ¿Tienes Windows 7? Sí. Sí, sí, señor. Windows 7. Bueno, entra Eclipse. Y vas a seleccionar, sombrear la que dice eclipse.exe. Sombreala. No, la de arriba. No. Eclipse. Ah, ya, ya. Esa de aquí. Antes de eso, quiero que le des tecla Windows. Quiero ver qué hay en. Dale tecla Windows. Tecla Windows. O le doy acá. Sí, dale ahí. Uh-huh. Y ahí, ¿le doy en dónde? Bueno, no. ¿Solo ahí? Espera. Bueno, entonces. Esa que decíamos que era, otra vez vuelve a la carpetica de Eclipse. ¿Vas a sombrearla? Sombrearla. Clic derecho.
y le vas a dar donde dice anclar a la barra de tareas y anclar al menú de inicio, ¿vale? Vas a anclarla a la barra de tareas y anclar al menú de inicio. Eso, anclar ahí. ¿Le doy ahí? Sí. Y esto, otra vez clic derecho. Otra vez sin clic derecho. Anclar a menú de inicio. Le vas a dar anclar por ahí al menú de inicio. Eso sí. Listo. Ahora cierra. Cierra, cierra el explorador de eso, de Windows. Y ahora ves que abajo está. Ahí tienes el icono de clic. Ajá. Y ahora sí. dale tecla Windows. Y es acá también. No lo estoy viendo todavía, espera. Eso. Clic derecho. Ejecutar como administrador. Ay, carajo. Compañero, usted me va a matar. Esta versión no sirvió. Dale a aceptar. Profe, iba a matar. Sí. Dale a aceptar. Entonces vuelve al link que te di inicialmente. Bueno, es un momentico. Aquí. Que decía por 86 y 64, y esta vaina no cogió el por 86, ¿sí? Entonces, el link que te di en el WhatsApp, yo te envié como un link al WhatsApp, si me acuerdo. Ah, que acá también ya estaba, espera, yo cierro este. Espérate, déjamelo ver. ¿Dónde? Entonces, no le vas a decir este Windows por 86 y 64, porque no te pidió en el por 86, sino le vas a dar arriba donde dice Windows 32 bits. En ese. Espera, déjamelo ver. Ya, Windows por 32, 32 bits. Ahí, Enter. Y vamos a empezar a hacer otra vez. Todo lo que hicimos lo vas a hacer otra vez, ¿vale? Bueno. Pero yo creo que eso tampoco sirve. Porque es del 2010. Creo. Ahí dice. ¿Qué te dice? Sí. Windows 32 bits. Descarga. Ahí arriba le dice algo en rojo. Como que es 2010. Este paquete va lo que vas a 2010. Este paquete es un relay, una versión del 2010. Del septiembre 24 del 2010. Para, no, para las últimas noticias de los paquetes, por favor, váyase acá. Pero, o sea, te está diciendo que es una versión súper vieja. ¿Sí? Que este caso es el que necesitamos para él. Sí, es This Package What's Relays, que es como una versión Relays vieja. Creo que es la que necesitamos para él. Dale guardar. ¿O no? ¿O estoy traduciendo mal? De pronto estaré traduciendo bien mal. Venga, buscamos un traductor de Google y miremos a ver si mi traducción está bien o no. ¿Ya la estás descargando? This. Sí, señor. Package What's Relays on. Este paquete fue lanzado lo que está diciendo Google Traductor, este paquete fue lanzado ¿cuándo? El septiembre 24 del 2010. Después nos dice a new word para noticias. New word. Y paquetes recientes. New word package para un paquete reciente. Package. It available. Para paquetes más recientes, váyase allá. Un paquete nuevo está disponible aquí. ¿Sí? Son para paquetes más recientes. Entonces, bien, ¿qué vas a hacer ahora, compañero? Lo que hicimos hace un momento, lo vas a borrar. Vas a borrar lo que metimos en Program Files.
¿Vale? ¿Sí? Uy, ¿a quién le están pegando? No, no, no. Es un hermano bueno, que él es enfermito. Qué pena, vale. Sí, señor. Y ahí vas a ir a eso. Borro esa. Sí, borra la eclipse. Sí, señor, por favor. Eclipse. Porque ahorita tenemos que hacer todo lo mismo, pero poner eclipse a ver si ese sí nos sirve. ¿Listo? Bórralo. Listo. ¿Ya? Ahora ¿y acá también lo borro? ¿Dónde? Sí, la descarga anterior, la anterior sí. Bueno, esa se borra. Si quieres lo cliqueas y él te va a decir, ya no tengo ninguna ruta. Cliquéalo. Y él te va a decir, no tengo una ruta. ¿Lo cliqueaste? Clique ahí Eclipse, doble clic ahí, y él te va a decir no tengo ruta. Si desea eliminarlo porque no tengo a dónde ir, dele sí, elimínelo. Desea eliminarlo y le vas a decir sí. Desea eliminar el acceso directo, sí, porque es un acceso directo que ya no tiene una carpeta a dónde ir. Lo mismo, ahí este Eclipse que colocamos abajo en la barra de inicio, también lo puedes darle clic, y al darle clic él te va a decir, no, ese Eclipse. Porque ya no hay nada, ¿vale? Dale sí, borrar. Ahora basta esa descarga que acabamos de hacer. Donde la pusiste, no sé. Este es el Helios. Sí, Eclipse Helios. Es este, ¿cierto? Sí. Entonces, sí. Antes, espérate, antes de que hagas eso, ve esa carpeta que hicimos de Eclipse arriba. Entra, antes de que lo mandes, entra la de Eclipse, entra. Y borra la que teníamos antes. Ahí hay un... Hay un comprimido, borra ese comprimido. Ahí decía por 86, no sirviese por 86. ¿Listo? Vuelve entonces así la misma jugada. Mete la carpeta comprimida, métela ahí. Un momentico. Coge la muestra está allá arriba. Listo. La descomprimes ahorita. ¿Bien? Te la colocas ahí arriba, ¿bien? Cierra ese, dale aceptar. Esa ventanita no se puede abrir. Cierra. Entonces descomprime, clic derecho, descomprimir. Bien, esperamos que descomprima. Vale, tiempo restante, 6, 7 minuticos, ahí está descomprimiendo. ¿Y qué vas a hacer? Otra vez la misma ruta. Vamos a cogerla. Cuando esté totalmente descomprimida, la cortas y la mandas otra vez a archivos de programa. Bueno. ¿Sí? ¿Sí me entendiste? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces ahorita la coges, la cortas. Cuando acabe eso, vamos a archivos de programa. Vuelves a hacer, anclar al inicio, la vuelves a anclar a la barra de inicio y a la barra de acceso. Las dos inicios, los dos anclajes que aparecían, ¿sí? Anclar al inicio y anclar al otro coso. Bien, ya. Cógela, clic o control X, pues dale, bueno. Portal. Ahora te vas a eso, sí señor, este equipo. C. TC te vas a archivos de programa, o si está en inglés, el sistema operativo, te colocas Program Files, depende de lo pero que nos salga. ¿Vale? Espera un momentico. Bueno, estoy viendo el WhatsApp que alguien me envió, que es, profe, a mí sí me descarga el compañero Juan José. Listo, sí, Juan José. Juan José, estoy viendo tu WhatsApp que me enviaste a las 3:36, hasta ahora lo estoy viendo. Entonces, ahí, dale launch. Juan José, dale launch. Juan José, dale launch. ¿Bien? Sí, señor. ¿Qué pasó acá? Que están en el grupo que estamos escribiendo. Bueno, siguiente grupo. Ah, las fotos del portátil. Chiva. Ah, estas son las fotos que tú me enviaste, ¿no? Sí, señor. Chiva, a ver, veamos qué ese portátil que tiene. Esto es un... Pues yo creía que es como de 64.
Sí, eso es, entonces el... ahí atrás dice. Habilítalo, listo, ese equipo habilítalo. Bien. Ministro, una preguntita. ¿Qué? Ya le di aquí en Eclipse instalar y en la primera carpeta me sale 14.0.2. Bien, entonces ya arranco contigo, dame un momentico, ya arranco. Ejecutar okay. Como administrador, ejecutar con, ¿le diste ejecutar como administrador? No le he dado ni siquiera instalar. No, espera. Lo voy a dejar ahí porque después hay un error y no. No. Tranquila, esto le importa. Por eso les decía, si nos equivocamos, esto es bueno, esto, el computador no explota. Claro. ¿Listo? Bien. Este es Helios, este Helios era bueno, yo lo utilizaba harto ese Helios, a mí me gustó harto el Helios. Te voy a recomendar algo, esto sí, Billy Guizamano, yo creo que cuando empieces a utilizar Android, la verdad, este equipo no va a salir. ¿Vale? Os tocaría que instales un TeamViewer y accedas a mi computador, bueno, o el que te esté dando Android, para que desde el computador de él, tú hagas todo. Por ejemplo, los que tienen celular, me toca hacer esa, compartirles mi computador para que trabaje, porque sé que ese computador no te va a dar. Entonces, ahí en esa ruta, User 8, Workspace te va a dar, vas a darle OK. De pronto el computador te da, pero tienes que actualizar el sistema operativo 964. Bien, entonces, bueno, espérate a ver qué pasa acá, cuánto nos demora. Yo creo que esta la está cargando rápido, no va a demorar mucho. Sí, no demora mucho. Ingeniero, una consultica, perdón. Cuéntame, sí, señor, cuéntame. Es que nosotros teníamos unos ejercicios que entregarle al profesor Arle, pero como ahora usted va a ocupar toda la franja, ¿se los enviamos a usted? Sí, señor, quiero saber también qué ejercicios eran, porque pues, son notas que se califican, sí. Era como una especie de repaso del trimestre anterior y unas cosas que tienen que ver con ejercicios, que tienen que ver con POO. Programación orientada a objetos. Rodrigo, ¿me haces un favor? ¿Me lo puedes enviar al WhatsApp lo que tú hiciste para saber qué era? Bueno, listo, ok. Ya se los envío. Sí, por favor, mientras tanto. Bueno, miren, pongan atención. Eclipse, como todos los entornos de programación, van creciendo. Este era un entorno que se utilizaba mucho en el 2010 hasta el 2011. ¿Sí? Esa es la pantalla de bienvenida. Welcome to Eclipse ID for Java Developers. ¿Ven? El cambio que tiene esta frente a la que ustedes han instalado. Pero esa no sirve, sirve para programar, ¿por qué no? Entonces, cierra el welcome, ya cierra, dale en la X del welcome, y ya hemos entrado a Eclipse, ¿vale? Lo mismo que les dije antes, vamos a cambiar esto a una interfaz negra para cuidar tus ojos, dale Window, arriba dice File Edit, Source, Refactor, Navigate, Search, Project, Run y Window. File, Edit, eso. Y dale Preference. Abajo, el último que aparece. Preference. Y en Preference te vas a ir a la pestañita que dice General. Señala General. General. ¿Sí? Y expande el triángulo que te aparece ahí en General. Hay un triangulito, el ese. Ahí te vas a ir a Appearance. Sombrea Appearance. Dale clic en Appearance. Entonces te vas a ver Current Presentation.
y vas a expandir ese y le vas a dar uno que es Dark. ¿Cuál, no, cuál? No, no, disculpe. No, no, espera. A mano derecha, dice Apparent, abajo Current Presentation, Default Current, y ahí vas a expandir ese triángulo que está a la derecha, ¿no? No, 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 no. Espera. Es ver, mano no, derecha. Espere, espere, espere. Ahí se dice espere, espere, espere. Default Current, dale en la flecha. ¿En dónde? Sí, Default. ¿Te alcanza a ver Default? Mano derecha, sí, en la otra casilla. Casilla derecha. Con, a ver, derecha. Aquí. Esa. Llévalo más. Este, sí, ahí, señor. Sí, señor. Ay, ilustre. No, yo creería no, que... toca instalarlo. El Dark toca instalarlo, ¿sí? Es la de abajo, profe, es la de abajo. La de abajo. La flecha de default de abajo. Ah, listo. Ya no, sí, sí, señor. Entonces, vete abajo, la que dice Current Tema, y en vez de default, ve abajo, abajo. Y expande este que dice Default Current, el de abajito, baja, es ese. No, acá nos va a tocar instalar el plugin de los temas de Dark, ¿sí? No. No, no, no se puede tocar. Toca manejar esto y después instalas el plugin. Eso toca por plugin. Dale a cancelar. Rápidamente, vamos a aprender eso, todos. Aunque este es un entorno más viejito, también todos pueden entrar a la tienda de Eclipse. Dale help. Todos pueden entrar a la tienda de Eclipse. Help, arriba. File, edit, source, refactor, navigate, search, project, run, help, help. Y donde dice, te vas a ir a donde dice Eclipse Marketplace. Abajo. Eso, Eclipse Marketplace. Y si mal no me acuerdo aquí, entonces dale Next, en Eclipse Marketplace, Next. Y ahí busca donde dice Pint, vas a buscar uno que diga Dark, por ejemplo. Busquemos a ver si apareció uno Dark. Ahí en Pint, ahorita que acabe de cargar todo, le vas a dar D-A-R Dark K. ¿Vale? ¿Aquí? Sí, ahí le vas a dar Dark, D-A-R-K, a ver si aparece. Enter. Y si no aparece, le das después contraste oscuro, contraste claro oscuro, creo que es. Si no nos aparece nada. ¿Ya? Entonces, mira, ahí tenemos un tema que es Darkest Dark Theme with Dev Field. Bájalo un poquito a ver si me acuerdo de los que aparecían ahí de ese momento. Baja suave, espacio. Todos estos son desarrollados por personas libres que ayudan a Eclipse. Les dicen este tema es como bueno, bájalo. Ahí hay varios de tipos Dark. Bájalo más. Baja el scroll. Baja, más, baja. Bueno, utilicemos el primero que hice arriba, el que estaba bien arribita. Utilicemos ese primero que me dio más. Acuerdo como que era. Ingeniera, perdone, me envía su correo por el chat. Miguel, PAM06, ya te lo envío. Me lo enviaste al chat acá. Gracias. Sí, señor. ¿Y cuál? Bueno, yo lo envío al Java trimestre. Mi correo es miguelpam06@micena. Yo creo que eso no me he presentado, Miguel. .edu.co, miguelpm06@micena.edu.co, mi teléfono 311-203-7670 y horario de atención desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Sí? Muchas gracias. De lunes a sábado. No puede copiar todo eso, ingeniero. Espere. ¿Cómo? ¿No? Fue muy rápido. Ahí está en el chat de Mix. No puede copiar todo eso. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Lo mío? Lo que envié en el chat. Lo mandó al chat, al WhatsApp. Al chat de Mix, está en el chat de Mix. Bueno, entonces, en el chat de WhatsApp. Yo estoy hablando ya mal. En el chat de. No, Mix. Ahorita lo mandé al WhatsApp tuyo para que no lo busques. Porque... Ahí está. Un momento. De 7 hasta las 22 de la noche, el lunes. Gracias. Bien, vale, listo. Bueno, y espero otra vez. Volvamos con el compañero instalar, dale instalar.
¿Listo? Señálalo, chulealo. Ahorita vas a chulear este Darkest Dark. Entonces, es como eso. Y ahora, después te va a decir que aceptar la licencia. Después de aceptar la licencia, e instalarlo, tienes que reiniciar tu Eclipse. Y ya quedas montado con Eclipse. ¿Vale? Buena, instructor. De pronto, ¿sabes qué podríamos hacer? Claro que Android no se va a manejar. Si Android se maneja, van a manejar es Android último. De pronto, ya en Eclipse no estamos manejando hacer los proyectos con Android. Para que se montara un Android viejito acá. ¿Bien? Pero bueno, listo. Ya, compañero, yo creo que ya está instalado. Lo reinicias cuando esto te acabe la instalación. Creo que él te va a pedir que deba reiniciar Eclipse, no el computador. Cierras Eclipse y lo vuelves a abrir. Y lo vuelve y lo abro. ¿Sí? Ahora te va a ver que está demorado, ¿no? Está en la mitad. Bueno, listo, salgo de ti. Compañera, había una compañerita que me decía que estaba algo atrasada. ¿Quién? Yo. Entonces, comparte. Tania. Deja de compartir, compañero, que me estaba compartiendo en este momento. Y ahora, Tania, comparte. Yo, un segundo. Ya. Listo, entonces dale. ¿Dónde? ¿Qué ruta tiene esta vaina? Esto tiene 14.02. ¿Tú tenías el 14 o el 15? No sé. Dale Windows R. ¿Qué? Windows R. Bueno, no. Dale CMD. CMD. Dale CMD. No, ahí donde estabas, por eso dale Windows. O tecla Windows. ¿Aquí? Sí, ahí, dale. Y dale CMD. ¿En dónde, cara? ¿En dónde? Bueno, entonces no. Dale. Escribe ahí en la lupita CMD. Ah, ok. En la lupita. Ah. Enter. Eso, símbolo de sistema. Le vas a dar Java, todo en minúsculas, Java. Espacio menos versión. ¿Lo escribo o le doy menos? Menos versión, menos. No. Menos de menos. Signo, Tania. Pues les pregunté, pero ¿para qué? Espérame. Versión. Ya voy. V. Dale. Y Enter. ¿Qué apareció? Tienes la 1.8. Tú has instalado, has hecho el pad, la ruta de los pads, has configurado las variables de informe, ¿no? No creo, es que yo sí estuve en la clase el viernes, pero estuve conectada desde el celular porque estaba en el hospital, entonces no. Bien. La verdad, listo. No hice nada de lo que hicieron el viernes. Ahí dale Start. Start, start. Uf, no escucho. ¿Cómo? Dale start, start. Aquí. Sí. No. Espacio, start, T, start. No, se te faltó la T. No. Ah. Start, eso. Y dale control. Enter. Entonces, ahí arribita te dice panel de control. Tan solo te vas a panel de control. Arriba. Bueno, pues, mira, ahí tienes ya instalado un Java. Aquí está. Ya tienes instalado un Java. No, chica, ¿y qué hacemos ahí? Yo creo que este computador. Bueno, vea a la derecha donde dice panel de control. No, güey. Aquí. Te vas a ir a sistema y seguridad. Te vas a ir a sistema. ¿Dónde? Arriba, sistema. Arriba, dice seguridad, firewall, y abajo dice sistema. Abajo, no, abajo. Ahí, ya. Ahí. Ay, no tiene. Ya, quieta, tranquila. Ahí estás bien. Vea configuración avanzada del sistema, mano izquierda.
Eso, ahí. Y antes de esto, ¿qué computador es este? ¿Qué computador tienes tú? A ver, espera, déjamelo, a ver, yo veo. 3 gigas, 64 bits. Yo diría que actualicemos tu Java. Estoy viendo un Java desactualizado. Ábreme una pestaña de Chrome rápidamente. Entras a la página de Oracle. Ingeniero, acabo de enviarlos al correo. ¿Listo? Ya miro, ya miro. Pero ese lo descargué ayer, no me... Bueno. No, a la página de Oracle. Entra en un buscador de Chrome, en un buscador, en el motor de búsqueda Google, le vas a dar Oracle. Eso, creo que ya estás entrando, hay que esperar un momentico. Bien. Rodrigo, ya lo estoy viendo. Entonces lo estoy descargando. Ya. Un momento lo descargo, lo estoy descargando. Ok, Rodrigo, ingeniero, ok. Estoy guardando. Entonces, donde dice Java SE Downloads, vas a descargarlo. Ahí donde dice Java SE Downloads, ese, dale ahí. Bien. Sí, dale ahí. Eso. Nuevo, carpeta, Rodrigo. Rodrigo. Ahí voy a meter lo tuyo, Rodrigo. Y ejercicios para realizar, la meto en la carpeta de Rodrigo. ¿Ya lo estás descargando? No. ¿Qué pasó ahí? Espérese, no sé qué, ¿dónde nos fuimos? Suelo otra vez que no sé, me perdí un momentico. ¿Suelo? Ya, solo me metí ahí donde usted me dijo y estoy aquí. Entonces dale en JEK Download. Eso. Haría círculo con... ¿Todo eso los puso a hacer? Comidas rápidas. Conversión de visa. Ah, sí. IVA, lavadora. Es que eso ya lo habíamos hecho. Sí, señor. Pues, o sea, habíamos hecho varios ejercicios. Ahorita los veo. Bien. Instructor. Listo. ¿Escucho? No se dejó instalar eso, el tema. Nomás que vas a la mitad y de ahí me salió un error ahí. Bueno, manéjalo en blanco, pues, por ahora. En una sesión extra lo cambiamos. Ese Helio está. Bueno, instructor. ¿Ya lo estás descargando? ¿No? Dale, no. Bájale, scroll muy suavemente, suave, bájalo. ¿Quieta? Aquí en Windows por 64 instale. Sí. Es que la vez pasada lo iba a instalar por aquí, no me deja. ¿Descargar? Ay, ahora sí. ¿Por qué? Hacer la ingeniería, cuando lo que tiene que pasar, Dios pasa. Mío. Ven, ahora rápidamente ve a desinstalar programas. ¿Sí sabes dónde queda? No sé. Dale otra vez tecla, no, ve al panel de control, por ahí lo habíamos abierto, al panel de control donde estaba. Este. Sí, ahí. No, te escucho, ¿quién habla? Alejandro. Sí. Alejandro, cuéntame a ese. La clase de hoy va a ser solo para instalar todo eso. Pues es que necesito salir de urgencia. Pues, ¿ya instalaste todo? Sí, señor. ¿Qué vamos a hacer más en Eclipse? En Eclipse ya íbamos a hacer un primer proyecto. Pues, si alcanzara. Sal y te envío la grabación de la sesión de formación, ¿vale? Para que entres desde las 4 de la tarde en adelante. Para que veas en la grabación lo que se hizo desde las 4 en adelante. Bueno, señor, muchas gracias. Coloca presente en formación. Sí, ya lo puse. Bien, vale. Ya descargaste todo, sí. Ahora, donde dice el ejecutable, dale clic ahí. Eso, clic. No, a mano izquierda. Bueno, no. Bueno, esto. Entonces, desde ahí ya dale clic derecho y ejecutarlo como administradora. Clic derecho y ejecutar como administrador. ¿Listo? Apache no está instalado, ¿cierto? No, porque eso era lo que estábamos haciendo ayer, que no nos quiso dar con Rodrigo. Bueno, listo. Entonces, primero actualicemos las variables, el JDK, Java Home, el patch, y ya después toca hacerlo de... ¿Cuál es ese que estamos hablando? ¿El Apache? Apache Tomcat. Antes del Apache habría que instalar Eclipse. Mira, ya abajo te está saliendo. Abajo te está saliendo ya, okay. Como una maquinita. Abajo, eso, sí. Entonces dale Next.
Next. Mientras se va instalando eso, quiero que vayamos a desinstalar programas. Ajá. ¿Sí sabes dónde queda? Uh-uh. No. No. No, espera, yo minimizo todo. Ay, no. Ahí queda. Voy a buscar en agregar o desinstalar programas. Pues búscalo, desinstalar programas. Ok. Ahí, sí. ¿Dónde está? Desinstalar, no. Entonces quítale en vez de desinstalar. A mano derecha, programas y características. Póngale agregar. Ahí a mano derecha, ese. Ahí te salió, creo que es ese. Si no, este okay. No, creo que es ese. ¿Listo? Así es ese. Y ahora vas a buscar abajo uno que diga Java. Vas a desinstalarme todo eso que diga Java 8. Ese 8 lo vas a desinstalar. Todo lo que diga 8, todo lo que vuela 8 lo desinstalas. Clic derecho, desinstalar. Bueno. Listo. Todo eso lo desinstalas. Pero espera que se instale uno y después arrancas con la otra desinstalación, ¿vale? Bueno. Todo lo que tenga, o sea, estos tres. Sí, cuatro. Cuatro. Dale. Ahí dale aceptar. Aceptar. Espérate que está desinstalando algo en algún lado. Ese es el del 15. Antes uh-huh. de que sigamos con esta instalación, bueno, dale ahí en close. Sí, dale close. Ya el 15 quedó instalado, close. Pero desinstálenme los 8. Sí, señor. Por favor. ¿Listo? Uh-huh. Bien, bueno, mientras tanto, área círculo hiciste, entonces Rodrigo, lo que me estás diciendo, comidas rápidas, contrato con misión, pero todos esos son proyectos ya hechos en dónde, en NetBeans. En NetBeans, es que nosotros sí, empezamos a ver unos con NetBeans y otros. Y terminamos haciéndolo. Unos con Apache NetBeans. Bien. Se volvió un sancocho. Haría ser con las comidas rápidas. Entonces, estoy entrando a comidas rápidas. Abrir con, veamos, abrir con quién, con este, comidas rápidas. Sí. ¿Qué vieron en comidas rápidas? Un try. Con un catch, uh-huh. Comidas rápidas, área círculo, veamos que vieron en área círculo, vemos que vimos en área círculo, pero eso cuando lo vieron, el trimestre pasado, sí, y en un día, ¿no? en la clase de la semana pasada no pueden haber visto eso, fue la semana pasada, instructor, pero eso él no lo colocó en la primera clase que tuvimos de Java. Lo que de pronto fue que él hizo que en el primer trimestre estos ejercicios los hizo en PHP, pero los hizo también para que lo hiciéramos en Java. Y los colocó la semana pasada. Contrato. O sea, para que entienda, profe, eso fue un repaso de lo que ya habíamos visto. No me era es pasar. Que nosotros no hemos tocado más temas por lo mismo, porque, digamos, estábamos haciendo el repaso y él le tocó que irse porque los de bienestar lo estaban llamando, en fin. Entonces pasamos a ver PHP y como el lunes fue festivo, creo, entonces no vimos clase bien con él ese día. Entonces hasta ahí vamos a con él, hasta el repaso. Conversión de visa. Conversión de visa. Try catch. También un try catch. O sea que try catch. No voy a trabajar más. Ya ahí trabajaron hartos try catch. Conversión medidas. ¿Qué hay en conversión medidas? Veamos. Conversión medidas. ¿Qué tienes? Conversión medidas. A ver, en conversión de medidas, ¿qué hay?
Ah, ¿están trabajando ya JOption Paint? No, Instru, esa es la... No. Ahí en ese documento nada más. Bueno, entonces JOption Paint todavía no está bien, perfecto. El instructor, le enviamos eso. No, acá lo estoy viendo ya con Rodrigo, con lo que me envió Rodrigo, ya puedo ver bien. Para tener la idea en qué estado estamos todos. Datos instructor, comenzamos a hacer un mini repaso, directamente vamos a empezar. O sea, muy bien no estamos, al menos, pues hablo de mí. Hablo de mí. Que entendamos ya así a la perfección, ¿no? Ya, no. Hemos tenido muchas dificultades con este... Con este lenguaje. Con el instructor, sí. Por favor, si usted puede, hagamos cuéntanos de tomarse un tiempito, pues no tan largo, de explicar siquiera un pedacito, ya un mini repaso, algo simple, por lo que yo... Sí, señor, bien, sí, entonces. Señor. Listo, no se preocupe. Vale. Este también, instructor, qué pena. Ah, espera. Sí, también. También. Java, IVA, compra, la clase compra, public, float, double, bueno, listo. Entonces, lo que hemos hecho es como una introducción, es para del trimestre pasado, está bien, ¿sí? Ya sé cuál es el estado en el que nos encontramos, static, compra, impuesto, ¿qué más distintos? Lavadoras, que hay en lavadora main. ¿Qué hay en lavadora main? Lavadora main. Listo, instru ya. Déjame ver no, por ahora más. ¿Listo? ¿Ya no hay más? ¿Listo? Sí, ya no hay más. Entonces vuelve a la pantallita de que habíamos hecho, ya de Java, ¿cierto? Entonces, bueno. Creo que ya está instalado. Entonces vea las variables del entorno donde dice propiedades del sistema y abajo dice variables del sistema. Vas a señalar variables del sistema. ¿A quién es? Y variables de entorno. Configuración. Variable de entorno. Y ahí vas a señalarme abajo donde dice path. Aquí. Vas a sombrear la que dice path. Abajo. No, esa no, la de abajo. Acá abajo. Sí, arriba dice ahí, esa. Dale, editar. Entonces vas a ir al donde no hay nada, en la después de Program Files, Microsoft Visual Studio Code Bin, abajo no hay nada. Entonces abajo le vas a dar nueva. Aquí. Nueva, sí, nueva. Bien. Ya. Yeah. Y vas a empezar a buscar la ruta que te voy a decir. ¿La ruta cuál es? Entonces vas a buscar ahí, examinar. Y en examinar, ¿sí? Te vas a ir a este equipo, C. Archivos de programa. Eso. Baja, entra a Java. Entra y escoge la que dice BIN. Y aceptar. Y espera, yo leo. Déjame leer. Entonces, 15 BIN. Listo, dale a aceptar. Ahora, sí, dale a aceptar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vas a crear una nueva. Dale nueva. Acá. Sí, nueva ahí, por favor. Y le vas a dar Java, todo en mayúsculas, Java, y en piso, home. Bien, y en Java, home, vas a, abajo en variador de la variable, vas a eso ahí, y vas a darle examinar directorio. Y vas a buscar una que diga este equipo, C, expande este equipo, C. Abajo, estaba arriba, eso, ahí se ve, archivos de programa, Java, y vas a seleccionar ese, el que está arriba, JDK15.0S, aceptar, y ahí ya aceptar,
Bien, ya está ruteado. Entonces, arriba aquí en el Eclipse instalador, donde dice Java 11, ahí pasa a mirar la carta. Espérate, quiero, espérese, a ver, no me acuerdo de esto. ¿Qué es esta vaina? Es que creo que está mal esa ruta, ¿sí o no? Esa ruta no está mal. Dale ahí en la carpetica, vamos a explorarla. Y... ¿Aquí? No, antes de eso, dale en la flechita, en esa flechita que aparece, expándeme la flechita, esa. Entonces, otra vez en la carpetica. Y vas a dar a buscar Browse. Entonces vas otra vez, este equipo, C, archivos de programa. Ya, señálalo, JDK15, ya seleccionar carpeta. Bien, perfecto. Ok. Ya quedó ruteado y la instalación del folder va a quedar en Tania Eclipse JDE. Listo, instalar. Vamos a ver si nos sale bien. Vicente, una preguntita. Escucho, cuéntame, Rodrigo. Sí, señor. Hay en algunos tutoriales, yo noto que por lo general instalan el Eclipse en la raíz de C. ¿Lo puedo hacer o sigo la ruta que usted nos está dando acá en los archivos de programa? Sí, también lo puedes colocar en la ruta de C. Normalmente, para mi caso, yo dejo todos los programas, ¿en dónde? Los dejo en archivos de programa. Si los estoy manejando en una ruta, en una partición de un sistema operativo, yo diría que deben estar copiados normalmente los programas en Program Files o archivos de programa, ahí deberían quedar. Si tienes un servidor, deberías quedar en la unidad, ¿sí? En la unidad donde estén los archivos de programa. Siempre debería estar ahí. Pues para mí, aunque eso como es también, es como muy, Eclipse es un programa que es muy, yo te digo, como muy... adaptable. ¿Flexible? Lo que se adaptará a sus necesidades. ¿Sí? Ok, ingeniero. Listo, sí, señor. Bueno, voy a darlo por defecto entonces. Eso que quede entonces dentro de Program Files, como te estamos diciendo, un estándar. En Program Files o archivos de programa, vale. Amiga, que se va a quedar ahí. Pues bueno, no hay problema. Tranquila, no hay afán, ¿cierto? Alma, tranquila. Bien, bueno, yo creo que acá ya queda tu instalación de Java, pero tú entonces quedas pendiente con la instalación de Apache, ¿vale? Sí. Yo creo que tus compañeros te pueden ayudar con la instalación de Apache ya después de que... Ayer nos quedamos como hasta la 1 de la madrugada tratando de instalar ese Apache y daba error. ¿Por qué? Porque no tenías instalado Java Home. El que le estuviera ayudando a ella, acuérdense... tienen que tener ya home, tenían que tener el path, después tienen que colocar la variable de entorno que se llama Catalina home, ¿vale? Porque si no, no queda bien ruteado. Ya ahorita no te puedo, después de la serie no te puedo ayudar porque empiezo con Android 3, ¿vale? De pronto te ayudaría mañana. Y creo que yo también falto por eso, entonces el que le haya ayudado a Tania, por fin me ayuda a mí también. Vale, listo, hacemos un grupito siempre de ayuda. Siempre montando aquí juntos. En el SENA... ¡Ah, no! ¿Qué pasó? En el SENA se trabaja por GAES. Un GAES significa Grupo Autónomo de Trabajo SENA. Ustedes pueden ayudarse entre varias personas. Normalmente, el que sabe más debería ayudar a los que están como más flojos, que tienen la gana. Una cosa es que tengan la gana, que quieran hacerlo, pero que estemos flojos, eso no hay problema, ¿vale? Yo creo que ya el grupo te podría estar ayudando, ¿sí? En estas instalaciones. Bueno, ahí está instalando. Yo me voy a salir de aquí porque no se mueve ahí y se queda.
Dale, quieta ahí, déjalo ahí quieta que está instalando. Ahí está haciendo la instalación. Pues, o sea, me voy a salir de aquí de la presentación por si alguien más le quiere hacer. Bueno. No sé, alguna pregunta. ¿Listo? Muchas gracias. Quién quiere presentar? ¿Quién quiere presentar la pantalla? ¿Alguien necesita ayuda en algo? ¿Ya todos? ¿Cómo vamos? Sí, ya listo. De mi parte, yo ya descargué. ¿Quién? ¿Humberto? Y Humberto ya sí, lo está haciendo. Y ya estás ejecutando. Yo ya descargué y ya. O sea, ya todos están con ejecución de Eclipse, ya casi todos están con Apache. Y bueno, entonces, en este Oracle. Tiempo, sí, en este tiempo tenemos Eclipse. Las cuatro. Yo creo que, bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Vamos a compartir mi pantalla y vamos a empezar ya a entrar como en algo de forma de repaso. ¿Listo? Vamos a hacer repaso. Entonces, está presentando, ¿qué pantalla estoy presentando? La pantalla de arriba, la pantalla 2. Yo creo que ya la estamos viendo. Bien. ¿Por qué se va la presentación de la cámara? ¿Por qué se va? Herramientas. No, esta no. Esto no cambia. Volví, me salí, se ven una mano de pestañas y cerré Meet. Entonces ya volví. Listo, estoy compartiendo la pantalla. Bien. Ya va uno. Entonces ya va uno. Venga, ahora sí, vamos a hacer una cosa, compañeros. Primero, me van a reiterar, están viendo mi pantalla, me están escuchando, alguien que me haga una forma de sonido. Sí, sí. Ahí se mira. Y entonces vamos a empezar Java, ¿sí? Entonces... voy a compartir en el WhatsApp, voy a compartir en el chat de Meet y voy a compartir en la plataforma territorio. Cuando ya tenga el acceso oficial a la plataforma territorio, vamos a compartir este portal web, ¿sí? Entonces, me van a ir todos al portal web que les estoy compartiendo en este momento. Por favor, todos van a ir en chat de Meet, en el chat de WhatsApp, está compartido. Java trimestre 2 lo acabo de compartir. En el chat de Meet lo estoy compartiendo. Lo acabo de compartir en el chat de Meet, ¿vale? Entonces, está en el chat de Meet y está en el chat de WhatsApp. ¿Lo están viendo? ¿Quién no lo está viendo? ¿Todos lo están viendo? ¿Estamos? Sí, sí, señor, yo sí lo veo. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, si observan, es como un portalito ahí medio armado, ¿sí? Donde se puede observar qué. Van a ver acá una pestañita que dice oferta educativa. ¿Sí la ven? Sí, instructor, sí, señor. Tenemos otra que dice presentación y otra que dice formación. En oferta educativa, normalmente ahí debería estar la oferta cuando se ofrece a ATSI de nuestro centro. Entonces, ahí hay una invitación, unos videos que van a colocar ustedes para que se pueda publicitar el ATSI a los usuarios de Extroba Colombia y se puedan inscribir.
Oferta educativa. Si abrimos oferta educativa, ahí está, ¿listo? Acá hay un botoncito que dice SENA. Si oprimen el botón del SENA, nos dirige al blog oficial del centro. Acá en SENA. ¿Sí? Se llama desarrollo de software. Había colocado Java, pero me tocó cambiarlo porque había otra materia que ya estaba diferenciada a Java. Entonces, desarrollo de software. ¿Vale? Cuando oprimen desarrollo de software, nos lleva a la página inicial, que es oferta educativa. ¿Bien? Si ustedes oprimen aquí oferta educativa Senosofía, pueden irse directamente a la plataforma Senosofía Plus. Si oprimen aquí, ya es pues para la gente que está ingresando nuevo a LATSI. Oferta educativa, después presentación, la agenda. Abren, expanden presentación, vayan a presentación y van a dar agenda. Una agenda es lo que estamos viendo. Es lunes a viernes, desde las 14 hasta las 22 para ustedes. Aunque no son solo los grupos, yo diría que eso está mal. La agenda no es solo ustedes. Es ATSI, ATSI noche y tarde noche. ¿Sí? Ahora no tenemos solo ustedes, solo arriba es ATSI, tarde noche. Tenemos ATSI mañana. Y ATSI mañana es, ATSI mañana va desde las 7 de la mañana hasta las 14. Tenemos ATSI tarde noche y tenemos ATSI noche. ATSI noche va desde las, todos los días, desde las 16 hasta las 22. Bien, ahora sí ya queda como mejorcito esto. Bien, entonces actualicen ese portal porque le hice un cambio, le acabé de hacer un cambio, actualícenlo. Y cuando abrimos presentación y agenda, entonces están los horarios de formaciones dependiendo de ATSI mañana, noche y me faltó uno, el fin de semana. Sí, el fin de semana. 18 meses de etapa lectiva para la mayoría de ustedes, aunque hay unos que se les alargan y a otros se les acortan, y la mayoría tienen 6 meses de etapa productiva, si lo estamos observando, ¿vale? Entonces, por aquí va a haber otro, que es ATSI fin de semana, que es desde los sábados y domingos, desde las 7 de la mañana, hasta las 18 p.m. Todos los sábados y domingos y hasta lunes festivos a veces. Bien, bueno. Entonces, estamos aquí con la agenda, ¿cierto? Los requisitos para estudiar esta vaina. Lugar, ¿cuál es el lugar de nuestra formación? Entonces, ¿qué es el lugar de nuestra formación? Ustedes que están en Armenia, ¿cuáles son las rutas para que podamos llegar al centro? Debido del bicentenario, la ruta 26, hay otra que es la ruta 16, si no estoy mal, de buses, ruta 16, ruta 26, la ruta 12 creo que también sirve, si no estoy mal, ¿sí? La ruta de buses, a mí me toca en bus. Bueno, entonces aquí nos vamos, ya está la agenda. Bien, vayan poniendo atención y vayan mirando lo que estoy haciendo yo. Vamos en lugar, contáctenos. Sí, entonces, en lugar, ¿qué es? Lugar es el sitio donde estamos estudiando. Este no es el sitio, el Google Maps, cómo llegar ahí. ¿Sí? Está la dirección de nuestro sitio donde estudiamos. Contáctenos, entonces, pues, contáctenos también a nuestro centro. Y ahora sí, todos, por favor, quien no esté entendiendo, me avisa. Van a formación. Formación están sistemas operativos, ingeniería de requisitos, Java 1, Java 2, Java 3, Java Web, Android 1, Android 2, Android 3, y está testing de prueba. Al igual que está una nueva que es Chat. ¿Cuál es la materia que a nosotros nos compete? ¿Quién me ayuda? Java 1. Entonces todos van acá a linkear Java 1, le van a dar link. Uy, Java 1, ¿sí? Es que Java 1 creo que es la primera formación que tengo de Java 1, ¿vale? Virtual, ¿no? Porque estamos con los de los otros grupos, los alcancé a hacer presencial. Entonces, vamos a darle Java 1. ¿Listo? ¿Bien? Le dan Java 1. ¿Ya la ven? ¿Se la están viendo? Sí. Entonces, en Java 1, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer algo. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una trampa. Voy a duplicar esta. ¿Listo? Y la voy a pasar más bien aquí. Un momento, y vamos a cambiar esta, que diga Java 1, porque esto ya viene como con algún manejo. Java 1.
¿Sí? Y este Java 1, portafolio del instructor, se va acá adentro, guía de aprendizaje se va acá adentro, proyecto se va acá adentro, video sustentación se va acá adentro, y Java 1 entonces la vamos a bolear porque no hay nada. Un momento, ahorita cuando les diga actualizan sus páginas, cuando les diga portafolio del instructor, ¿quién va primero? El último, ¿quién es? Video sustentación, ¿quién va? Entonces, proyectos, va aquí, video sustentación, proyectos, guía de aprendizaje, y después va portafolio del instructor ya. Actualicen cuando les diga, actualicen, 3, 2, 1, actualicen ya. Java 1. Entonces van a Java 1, actualicen Java 1. ¿Sí? Y Java 1 va a quedar algo así. Entonces, primera sesión, crear el portafolio del aprendiz. Ahí pueden observar la sesión de cómo crear un portafolio del aprendiz desde el computador o desde el móvil. ¿Vale? Java 1. Crear portafolio del aprendiz. ¿Listo? Java 1. Las sesiones. O sea que ya llevamos una sesión. ¿Sí o no? La clase pasada hicimos una sesión. ¿Cuándo fue? Eso fue el viernes. Si ustedes sí me están entendiendo, si le dan acá en sesión 1... Instructor. A... ¿Sí, escucho? Cuando le doy Java 1, aparece en la ventana principal Java 3. Así me pasa a mí también. A mí no, igual. Culpa mía. Culpa mía, ya la arreglo. Eso es culpa mía. Ya tengo, porque hice una copia de Java 3 a Java 1. Ya quedó. ¿Vale? Esto es una culpa mía. Listo, me aculpo. ¿Vale? Listo. Ya entren ahí. Entonces ya pueden ver la actualizada. Creo que ya está Java 1. ¿Vale? La sesión que tuvimos el viernes, ¿qué día fue? Espere, la busco y la coloco de una vez ahí para que la vean en sesión o no. El viernes fue el 23. Okay. Entonces voy a buscar la sesión del 23. La sesión del 23, denme un momento y la busco, Mits. Entonces, esperen a ver. Ya, Mits, y ya le, y en sesión 1 es Java 3, es otra cosa. Sí, porque hasta ahora estoy armando la clase de Java 1 digital. Sí, o sea, a distancia. El 3, si observamos aquí, ¿esta fue la clase del 3 o no? ¿A qué horas empezamos nosotros? Si empezamos a las... ¿No? ¿Esto cuándo fue? A las 9:30, esto fue la de la mañana. ¿Cuándo fue esto? ¿El qué? ¿Qué fue? El viernes. 23. El viernes. El viernes, doctor. El 23. El 23. El 23, ¿y esto qué horas es? Entonces el 23 a las 17:05, 17:05. ¿Qué hora es? A las 18. 18, sí. A las 18 empezamos. 25. Hora 11. A ver. No, 23. ¿Será que esta es? Java 2. ¿Será que es esta? Vamos a ver qué hay ahí. Ah, sí, mírela. Esta es esta sesión. ¿Vale? Entonces, esto ya se los estoy organizando para que ustedes puedan darlo bien. Mover a dónde lo vamos a dejar en Java 3. No, Java 1. Java 1, ¿no? Portafolio del instructor. Portafolio del instructor. ¿Quién es esta vaina? ¿Esto es qué? Esto es ATSI. Estamos en ATSI, en electrónica ATSI. Y en ATSI nos vamos a... Grabaciones de sesiones de Java. ¿Java qué? Java fase 1. Esto es Java fase 1. Y aquí vamos a hacer una carpeta que diga sesión-1, que fue sesión-1, que fue el 23, ¿sí o no? 23 de octubre del 2020. ¿Vale? Acá se queda. Entonces, que se quede aquí, ¿vale? Y las memorias audiovisuales que Coordinación Académica mira quiénes están entrando a formación y quiénes no. Entonces, las memorias, cuando les digo coloquen presente, entonces eso es lo que sale en la lista de asistencia. Acá vamos a colocarlas en sesión 1 también. ATSI, ¿quién? Entonces, esto es ATSI, ¿quién? Ay, la embarré.
Mover este elemento a Atsi. Atsi, instructor, Atsi, memorias audiovisuales, de la carpeta Díaz, creación de las sesiones, Java, y Java, Java 1, carpeta 1, sesión 1. Listo, ahí queda. Entonces, si yo abro esta, si yo voy aquí, voy a ver el link. Instructor. ¿Escucho? ¿Te escucho? Ese nombre que dice, pues, carrera 6, número 47, bueno, en fin. Eso que dije, Berea, San Juan, Armenio. ¿Es Armenio o Armenia? Armenia. Armenio. O sea, acuérdame eso. Ahorita acuérdame para arreglarla, que entonces la copié mal yo. ¿Vale? Bueno. La copié mal. Ahorita la... ¿Dónde está? Armenia. ¿Dónde? Berea, ¿en dónde viste esa? ¿Dónde estaba esa? ¿En qué parte está eso? Versión 1. La sesión 1, el viernes, ¿qué fue lo que vimos? Fue instalación. Entonces, el viernes lo que vimos fue variables de entorno, el JDK, vimos JDK, ¿qué más vimos? Vimos Apache Netlinks, bueno, el Catalina Home. ¿Me están escuchando? Catalina Home. ¿Qué más vimos el viernes? JDK y el PAT. Pat, ¿está bien escrito? Pat, con H. Listo, Catalina Home. Eso fue lo que vimos el viernes. Ahí está ya. ¿Vale? Ya les actualizo esto para que lo vean. Sesión 1. Entonces, la sesión 1 es esta ruta para que vayan a la sesión que hicimos la sesión que hicimos, ¿cuándo fue esto? El viernes. Entonces, aquí creo que ya está ruteado. Como tan solo hemos hecho una sesión, las demás son de Java 3, son otras sesiones, ¿sí? Eso se pueden confundir, no vean esas, ¿sí? Entonces ya está público, cuando les diga 3, 2, 1, ya está público, ya la pueden ver, ¿vale? Ya la pueden ver. La primera es crear el portafolio del aprendiz. Por favor, me le van a pegar una tareita a esto, van a hacer su portafolio del aprendiz, cuando abran eso, van a hacerlo... crear su carpeta de portafolio del aprendiz si están en computador o en móvil. Van a ver o esta, por favor. Después, si quisieran realimentar lo que vimos el viernes, entran acá, sesión 1. En sesión 1 está... No le entendí la parte cuando nos dice que crear el portafolio del aprendiz. Ya, listo, ya. Ya. Esperen, perfecto, ya un momentico. Entonces... En sesión 1, cuando le dan acá sesión 1, es lo que vimos el viernes. Aquí, o desde aquí, ¿sí? O desde aquí. Aunque lo que yo pienso hacer, si tengo vacaciones, es que cuando opriman el botón, se vayan a un YouTube, donde los tiempos muertos, que yo estoy, por ejemplo, voy a comer, que ustedes, hay algún, un tiempo muertos, los quito, para que el video tutorial quede más limpio, más libre. ¿Me entienden? ¿Sí? Acá, crear portafolio del aprendiz. Todavía eso no lo hemos hecho. Yo lo voy a explicar. Lo voy a explicar en esta última media horita por ahí. Pero si quedan dudas, pueden entrar acá, linkear aquí. Y acá van a ver cómo crear su portafolio del aprendiz si están desde un computador o si están desde un móvil. La mayoría de ustedes están, por no decir todos, en computador. Entonces, cliquean acá, cliquean en este. Y acá vamos a ver cómo crear el portafolio del aprendiz desde si ustedes están en un computador, ¿vale? Ya les explico esto. Esto yo se los explico. Si quedan dudas, acá lo pueden ver. ¿Bien? Es que aquí me metí en sesión 1, después de la clase pasada, y me apareció un video de base de datos como de otro grupo. ¿En sesión 1? No. Actualiza la página. La acabé de arreglar. Actualízale. Actualiza la página.
No, en sesión 1 creo que ya está. Ayúdenme a ver, ¿está mal ruteada o no? No está ya, ya está actualizada. Sesión 1 ya está actualizada. Sí, ya, ya me sale el video que es. ¿Listo? Bien, bueno, entonces, esta es la sesión 1, pero vamos entonces a explicar cómo crear el portafolio del aprendiz para que tenga evidencias de su trabajo. ¿Les parece o no? Sí, señor. Bien, entonces pueden hacerlo paralelamente, ¿sí? No sé si puedan al tiempo hacer las dos. Pueden ver el video tutorial que yo coloqué de explicación de crear el portafolio del aprendiz o van poniendo atención a esta o las dos al tiempo. Para mí me toca una al tiempo. ¿Cómo vamos a crear nuestro portafolio del aprendiz? Bien, todo esto va a quedar subido a la plataforma Territorio, como les dije en la primera sesión, de acuerdo a las políticas SENA. Siga. Entonces, si no tengo en este momento todavía ingreso a ustedes, me van a avisar si sí tengo o no tengo. ¿Ustedes son qué? 214438. 214438, a ver dónde están. ¿Quién la ve primero? 21-44-38. Todavía no tengo acceso a ustedes. ¿Vale? Como no tengo acceso a ustedes, va a quedar tu plataforma igualita así. Entonces, uno, va a quedar el plan de trabajo concertado, cosa que todavía no se ha concertado, las actividades que me van a entregar. La ruta de aprendizaje, su guía de aprendizaje. Acá, cuando lean acá, este es el portal web donde están todas las formaciones, Java 1, Java 2, Java 3, web, Android 1, Android 2, Android 3, testing de prueba y teacher. Entonces vamos a Java 1. En la plataforma Territorio, más abajo les va a aparecer un botoncito igualito a este, que son las formaciones, un botón igual a este con la URL que tuvimos hoy, ¿vale? Así va a quedar en la plataforma Territorio. Ahora, las actividades que ustedes van a crear, ¿dónde van a colocar? Por favor, todos entren a su correo que tengan, debe ser Gmail mínimo o debería ser su correo Micena. ¿Por qué molesto con esto del correo Micena? ¿Por qué? Vengan atención, pongan atención. Esto es un correo Micena, ¿cierto? El correo Micena les da a ustedes unas habilidades acá en la Marketplace que tiene Google, que ustedes pueden utilizar como ya las marketplace como empresarial, ¿sí? Entonces pueden utilizar grandes elementos de aquí tipo empresarial, por ejemplo su Drive. Si abren el Drive, ¿sí están viendo mi pantalla? Si abren el Drive, sí, señor. Yo en este momento llevo 300 gigas utilizadas en la nube, y eso que estoy atrasado como en 3 semanas de subir las sesiones de todas las formaciones, sean en electrónica, sean en ATSI, ¿sí? Entonces estoy atrasado. Y miren cuánto llevo, 300 gigas utilizadas. Ustedes tienen esta opción. Segundo, pueden hacer sesiones grabadas como lo yo estoy haciendo. Entonces ustedes se reúnen entre GAES, GAES es un grupo autónomo de aprendizaje SENA, que es un GAES. Son grupos de trabajo, SENA. Son sus grupos de trabajo SENA. No se les haga raro que yo hable de GAES, son sus grupos de trabajo SENA, ¿sí? Son sus grupos de trabajo. Entonces, ustedes se reúnen a estudiar entre 2-3 personas, pueden entrar con mi SENA y grabar la sesión que hicieron, ¿vale? Segundo, ¿qué tenemos habilidades aquí en Google Marketplace? Por ejemplo, los tableros digitales. Sí, los tableros digitales, ¿bien? Entonces, por aquí hay una herramienta de YouTube, pueden subir sus canales de YouTube, tienen una cuenta muy grande en YouTube para subir su video canal, ¿sí? Videos de 20 minutos, 30 minutos, en este momento yo ya llevo 6 horas con ustedes, 4 horas, ¿sí? Videos de 6 horas te los sube fácilmente. Calendario, pueden hacer su calendario, Meet, Hangouts, y tablero, ¿cuál es el tablero? ¿Quién me acuerda? Jamboard. ¿Vale? Jamboard. ¿Sí? ¿Lo están viendo en Jamboard? ¿Sí o no lo ven ahí? Sí, señor. Esto se puede organizar
de acuerdo a lo que ustedes más utilicen. Por ejemplo, digamos que yo utilizo más fotos, entonces lo jalé acá. ¿Vieron que lo estoy jalando? No, que yo utilizo más mi negocio. Ah, bueno, entonces lo coloco por acá. Estas son las que yo más uso. Si no les aparece, van acá a la tienda de Marketplace y ahí empiezan a buscar las que ustedes vean que requieran. Por ejemplo, ustedes ven que yo estoy utilizando mucho esos sites de Google. Son portales prediseñados ya de Google. ¿Sí? Entonces yo tengo un portal de Senova, de telemedicina, que estamos trabajando en este centro. Los que quieran trabajar en telemedicina pueden involucrarse a Senova, el grupo de semillero de telemedicina que pues yo lo lidero. Entonces por ahí está, por ejemplo, los sites, portales ya prediseñados, unas Google presentaciones. Sí, ¿y cómo se mete uno en telemedicina en ese grupo? De Senova, yo te daría los días que hacemos formación, que no se estrella con su formación, ¿vale? Y, por ejemplo, las presentaciones que hemos tenido este semestre, por ejemplo, en la Universidad San Buenaventura, de investigación, los proyectos de investigación que hemos tenido a nivel nacional. Yo, eso de Senova los invito, pero todavía no les hago la introducción de Senova, ¿vale? Están invitados, pues claro, están cordialmente invitados para que pertenezcan a Senova. Eso es un grupo de investigación semillero para poder hacer seguimiento a virtual y a control remoto de pacientes que tengan una determinada patología. Este año los aprendices votaron por la patología del dengue, hacer seguimiento remoto a los usuarios que tengan esa patología y poder hacer un proceso de teleconsulta por medio del área médica a esos pacientes. Ya en este momento el clúster de la regional Quindío de salud nos está apoyando por medio de una clínica. Eso les cuento de otro lado. Eso es, pues los invito a eso. Cerramos micrófono, alguien tiene abierto. Ingeniero, pero hay algún link para que nos haga la invitación a Senova. Yo, listo, sí, señores, yo les envío las invitaciones por aquí, por el chat, por un correo oficial el WhatsApp. Ok, listo. Otra cosita, ingeniero. Pues usted habló de que pronto con el Drive tenemos un poquito más de almacenamiento en la nube, pero acá me siguen apareciendo lo que Drive me dio por defecto, que son 15 gigas. ¿Y cuál? ¿En la cuenta de mi cena? Ya sé, de pronto en la de cena sigue limitado. Estoy con la de Gmail, me parece. Ah, no, sí, estoy con la de mi cena. Ah, ¿estás con la de mi cena? Sí, señor, y aparecen 15 gigas. Ah, entonces no, a ustedes les están dando almacenamiento limitado, ¿sí? Pensé que era que se los daban también amplio a ustedes, y no, el almacenamiento de los aprendices, entonces es limitado, me acabaste de estacionar, pensé que era ilimitado también. ¿Sí? Estás con la cuenta Micena, ¿seguro? Bueno. Voy a confirmar. Lo que sí les puedo decir es que ustedes pueden grabar sus sesiones en Meet, pueden utilizar herramientas de Senova y, por ejemplo, podrían utilizar esta herramienta de Jamboard, crear tableros digitales y comunicarse entre ustedes con el Jamboard, el tablero digital. Podrían utilizar el site, portales web ya prediseñados, la ofimática de Google. Ojo a esto, que nadie se queda atrasado. La ofimática es, por ejemplo, si yo les digo, hágame una presentación en Google, esto es la competencia de PowerPoint. Si les digo, hágame un cheat en Google, es la competencia de Excel de Microsoft. Si les digo, hágame un documento en Doc de Google, es la competencia de Word, ¿vale? Entonces, es importante que utilicemos estas herramientas también, ¿sí? Porque en línea las puedo estar editando y haciéndole las correcciones más rápidamente. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, acá documentos, la hoja de cálculo de
de Google, Google Presentaciones. Entonces, más rápido acá, yo acá les puedo estar corrigiendo en línea, diciéndoles esto está bien, esto está mal, y haciendo la corrección rápidamente ahí. Bien. ¿Sí me hice entender? ¿Sí? Cuando le dan aquí, en Google Apps, en los botoncitos, acá nos van a aparecer las herramientas que podemos usar. Ahora, entonces, quiero que todos, desde su cuenta, en lo posible, si es Micena, abran Drive. O si tienen Gmail y les gusta más su cuenta de Gmail, porque, no sé, tienen su empresa con Gmail, listo, abramos Drive, por favor. ¿Todos ya abrimos Drive? Abran Drive, por favor. El de micena.edu lo tengo abierto, ingeniero. Lo tengo los dos, inclusive, abiertos. O sea que el Gmail, el Drive, te va hasta 15 gigas, nada más. El Drive normal, pero el de micena me parece que tengo nomás 10.5 megas utilizado y no me da el tope. Ah, no te está dando un tope. No, te está dando un tope. O sea que todavía podría sustentar lo que digo, que ustedes creo que tienen tope ilimitado. Ok. Creo, sí, no sé, un aprendiz. Me toca entrar como cuenta aprendiz, a ver si pueden subir. Sería un buen ejercicio, una noche uno deja subiendo algo, por ahí subir unas 50 gigas, a ver si se le subieron las 50. ¿Sí? Eso estaba pensando hacer ahora luego, empezar a subir archivos pesados. Y ahí me dicen, sí, es ilimitado para nosotros, el SENA, el Estado, Colombia les paga a ustedes que ustedes puedan utilizar las aplicaciones de Google. De hecho, ahí estoy utilizando el Google Drive para poder hacer esa transferencia. Sí, señor. También pueden descargar esa otra, que es Drive. Es una, ¿cómo es que se llama esa? Para instalar en sus computadores y que sincronicen Drive con sus computadores. Esa se llama sincronización de Drive para escritorio. Sync Drive. Sí, no me acuerdo cómo es que se llama esa. Sincronizar sus carpetas que tienen en el computador con Drive. Venga, a ver, ¿cómo es que se llama esa? Me está abriendo en la pantalla de abajo y no la puedo subir. Esta se llama sincronización. Voy a cambiar la pantalla de abajo para que la vean. Ingeniero, lo que pasa es que el portafolio que usted nos acaba de informarme ante la página que nos envió está vinculado a mi Gmail, no al de micena.edu.co. ¿Cómo haría allí para hacer la transferencia? Listo, ya te voy a indicar, ¿vale? Listo, hay ok. Hay una aplicación de Drive que es esta, copia de seguridad y sincronización de Google. Con esto, ¿qué hago yo? Puedo escoger las carpetas, las particiones de mis discos duros que quiero sincronizar en la nube. Acá yo puedo estar diciéndole que sincronice o que no, y puedo colocar varias cuentas de Gmail para que se sincronicen con mi computador. Bien. Ay, hijo de madre, como que ahí embarré, no sé qué fue lo que embarré ahí. Bueno, listo. Volvamos al portafolio del aprendiz. Entonces, el portafolio del aprendiz del que está en Drive van a hacer lo siguiente. Y ahora no voy a. No. Entonces, vamos a cambiar a la pantalla de arriba y vamos a seguir. Todos abran Drive, por favor. Todos abramos Drive. Y van a salir lo siguiente. No es difícil esto. Para que yo pueda saber. Para que yo pueda saber qué están trabajando y hacer las correcciones rápidas en línea con lo que hacen. Abramos Drive. El Drive normal de cada uno, ¿no? El Drive de ustedes, y claro, su Drive. Abran su Drive, una cuenta Gmail o, en lo mejor, la cuenta Micena. Abran su Drive y van a su unidad. Váyanse a mi unidad. ¿Ya están en mi unidad? Listo, ya. ¿Listo? Entonces, en mi unidad van a seguir lo siguiente. Donde hice nuevo, van a dar nuevo y van a crear una carpeta. ¿Qué va a decir? Con P mayúscula, portafolio, guión piso, aprendiz, guión piso, nombre completo de ustedes. ¿Vale? Un momento, denme un momentico. Apago la cámara acá que me está trayendo un problemita.
cámara la tengo apagada, a ver si acá abajo están viendo mi pantalla, ¿cierto? Van a crear una carpeta nueva que diga portafolio aprendiz, guión piso, y sus nombres completos como está en la cédula. Para mi caso, a mí me gusta ser aprendiz, soy Miguel Ángel Plazas Peralta. ¿Listo? ¿La vieron? Se olvidó. ¿Cómo fue que hizo eso, profe? A mí se me olvidó, no sé, no entendí. Entonces, van a Drive, en mi unidad, y en su unidad, acá van a crear una carpetica. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, acá llevo el mouse, el cursor, aquí, y le doy anticlic, y le doy carpeta nueva. Ahí puedo crearla de una forma, o la otra forma más fácil es desde aquí, nuevo, crear carpeta. Y van a crear la carpeta portafolio del aprendiz. Por favor, todos la van haciendo. Todos la van haciendo, ya. ¿Listo? La van haciendo. ¿Listo? Listo, ya. Bueno, me avisan. Entonces, portafolio aprendiz y el nombre de ustedes. No es mi nombre. No es que es para el profesor, no. Es el portafolio de ustedes, donde van a entregar sus evidencias. ¿Listo? Ustedes. ¿Con el número de ficha? Bueno, podría ser listo. Coloquémosle entonces ficha. ¿Ficha guión piso qué? O no, no, es que yo acá lo arreglo. Así sin el número de ficha. Así, tan solo esa. ¿Listo? Bueno, listo. Listo. Y le dan crear. ¿Puedo darle crear ya o no? No, profe, se me olvidó. No sé cómo era este cuento. ¿Por qué dijo que si pusiéramos el número de ficha? No lo coloqué. Que no, que después lo cuadro ya. Ah, bueno. ¿Listo? Vayan a Drive, entren a Drive, y en Drive te van a ir a mi unidad. En mi unidad van a crear una carpetica. En mi unidad van a crear una carpeta que se llama, ¿cómo es? Portafolio del aprendiz. Portafolio aprendiz y el nombre. De ustedes completos, su nombre. ¿Vale? Claro. Ya, listo, listo. ¿Listo? Entonces le damos crear, ¿vale? 3, 2, 1, ya lo puedo hacer. Listo, lo creo. Como su drive debe estar blanco, no debe haber casi nada, no hay toda esta mano de carpetas que yo tengo. Yo tengo una mano de carpetas que ni sé por qué tengo todas esas carpetas. Entonces, acá vamos a la que acabamos de hacer, que era portafolio aprendiz Miguel Ángel Plazas Peralta. A ver si es esta la que estoy haciendo hoy, 14 de octubre. ¿Esto quién es? 26, no, acabé de hacer esta. ¿Cuándo es? Esta es la de hoy, a las 4:56. Esta. ¿Listo? Sí, ya está lista. O sea, ustedes no deben tener toda esa mano de carpetas, solo les debe aparecer esa, portafolio del aprendiz y su nombre. Listo, la señalan, la van a sombrear, debe quedar sombreada. La sombrean y le dan anticlic, le dan compartir. ¿Listo? ¿Cómo fue? Se me olvidó. Entonces la señalan, anticlic y le dan compartir. ¿Vale? Listo. Ya. ¿Y con, sí, quién la van a, con quién la van a compartir? Con mi correo electrónico. Miguel. PAM06@micena.edu.co. ¿Vale? Profe, lo podría escribir en el. No, no lo mueva, profe, déjelo ahí. Instro, me puede hacer un favor de decirme otra vez qué hizo, que no vi. Puedes escribir el correo con la sesión en el. Sí, ya, listo, ya. Chat de mí, estoy copiando mi correo electrónico. Ay, marica. Y ya te digo qué es lo que estoy haciendo. Ya, no, no, entonces ya te digo, ¿vale? Coloquémosle esto como en el Meet, en WhatsApp, también estoy, coloquémosle un símbolo a esta vaina. Miguel Pan 06, ¿Istro? ¿Ese? Miguel Pan 06 arroba micena.edu.com. Okay. Y coloquémosle una imagen al WhatsApp para que quede como subir una foto. Si usted subir foto, ¿o qué es? Tomar foto, buscar en internet, busquemos una imagen de Java. Java. Java con Linux. ¿Les parece? Una imagen ahí de Java con Linux.
Bueno, entonces, en el grupo de WhatsApp, acabo de cambiar la imagen, coloqué una imagen de Java Linux, ¿bien? Para que todos vean ahí en WhatsApp. Queda como más bonito. Bueno, ¿qué fue lo que hice? Entraron a Drive, y en Drive, ¿sí? En Drive van a crear, ¿qué? Una carpeta en su unidad que diga Portafolio Aprendiz Miguel Ángel, bueno, Portafolio Aprendiz, sus nombres. Listo, cuando la tengan hecha, la van a sombrear, clic derecho, y le van a dar compartir. ¿Compartir con quién? Con mi correo electrónico, miguelpam06@micena.edu.co, ¿vale? ¿Listo? Con este correo. Me avisan cuando ya le hayan copiado el correo, no lo hayan compartido, todavía no lo compartan. Ya lo escribí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Deben garantizarme una cosa. Yo voy a cambiar el correo porque si no, no me aparece ese menú. No lo hagan este correo. No, si lo envían acá, no les doy aceptado. Este correo no es del PENA. No trabajo con este correo. Si llega acá, no entre, no hay actividad hecha. Cuando yo le doy acá, se me habilita un menú. Por eso solo lo hago. No, hagámoslo con otro correo. Para que se me habilite. Profe, yo lo voy a repetir porque yo ya se lo había enviado, me aceleré. Vale, no problema, vale. Digamos, soy @yahoo.com. Eso no es a este correo. ¿Bien? Miren que se les habilita una pestaña, ¿sí o no? Debe, sí, señor. Garantizar que esté editor. Si dice lector, no puedo editar las cosas en línea. O sea, mi idea es que ustedes lo que me envíen, editar en línea asincrónicamente y decirles, compañeros, vayan a su carpeta, que la tarea tal que me enviaron tal día, ahí hice unas correcciones en rojo. Observen la que es lo que tiene que mejorar. O sea, ya puedo estar dando observaciones en línea, ¿listo? Asincrónicamente o sincrónicamente. Entonces deben garantizar que quede editor. ¿Vale? ¿Correcto? Sí, señor. Instructor. ¿Puedes confirmar el correo? Todo eso que hicimos hoy, ¿será que yo lo puedo hacer ahorita? Y a usted le llegue igual los cambios. Lo que pasa es que yo estaba trabajando y acabé de salir. Pues yo estaba viendo la clase desde el trabajo. No te preocupes, mira, ¿qué vas a hacer? Para esa parte, no te preocupes, vas a entrar al portal web, ¿vale? Vas a ir a este sitio exacto, donde diste formación, Java 3, ¿con quién hablo? Jason, vas a ir a Java 1. Y en Java 1, ven Jason, entonces, vas a observar este link que te estoy copiando en este momento, ¿dónde lo envío? ¿Al chat? ¿A WhatsApp? ¿Dónde lo envío? A WhatsApp. Y Jason, yo debo tener su correo, Jason, ¿cierto? Envíame algo en el WhatsApp, envíeme hola, algo. ¿Privado o grupo? Sí. Bueno, al grupo. Siendo las 17:02, envíe un portal web. Ábrelo. Este. Antes de que copiara aula, ahí hay un portal web. Eso, ya lo abrí. ¿Lo abriste ya? Sí, señor. Tan pronto lo abra. Acá dice cómo crear portafolio del aprendiz. ¿Sí? Entonces vas a ver, esta es la sesión de crear portafolio del aprendiz, lo que estoy haciendo en este momento. Ahí está todo el tutorial de lo que está haciendo. Y lo de ahorita, en este momento. Está sesión 1, lo del viernes pasado, y va a estar sesión 2, todo lo grabado de hoy en sesión 2. Sí. Sesión 3 son otras formaciones, sino que en sesión 3 voy a colocar los links que hicimos de nuestras sesiones. Todavía no hemos hecho sesión 3, entonces no está todavía sesión 3, pero sí está sesión 2. Ah, no, sesión 2. Cuando acabe esta formación hoy, entonces te va a subir inmediatamente, tan pronto se renderice, eso demora como media hora en renderizar, ahí le estuvo el link de sesión 2. Ya está sesión 1, el viernes. Y está a crear portafolio del aprendiz. ¿Vale? Con ello. Gracias. No, vale, Jason, de una, vale. Entonces, está su correo electrónico, ¿sí? El correo mío, que es miguelpm06@micena.edu.co, deben garantizar que debe quedar editor. Y me van a enviar un mensaje para que haya evidencia en mi correo de que ustedes me compartieron eso. Vale decir que el instructor tiene
cualquier instructor tiene muchos aprendices en este momento. No les miento, unos 400 en un momento. Si ustedes no me envían un correo, no hay evidencia de que ustedes han enviado algo, entonces pueden decir, hola, cordial saludo, instructor. Envío portafolio del aprendiz FICA 21-44-338. ¿Listo? Así debe quedar. Bien, que sea editor. Entonces, ya cuando hayan hecho eso, ya tengo evidencia de que ustedes me enviaron algo y le van a enviar. ¿Correcto? Correcto. Istru, ¿usted me confirma el correo, por favor? ¿Es ya Yahoo? ¿Se cambió a Yahoo? No, es este correo, solo este correo. Esto es lo miguelpmsorosois@micena.edu.co. Este es este correo. Ok. ¿Vale? Sí, señor. Así debe quedar. Con el nombre de ustedes, su nombre, como está en la cédula. ¿Bien? Okay. ¿Cómo está en la cédula? Bueno, ustedes me van avisando a ver cómo vamos. Me van avisando a ver. Después de eso ya se lo enviamos a Sinstru. Y ahí ya le hace enviar. Entonces, pues me avisan a ver qué hacemos. Instructor ejecutivo, se tiene ahí abajo, también lo colocamos. No, este es mi correo. Yo lo coloqué ahí como para que sepan que es mi correo, que es el que tienen que enviar. ¿Vale? Por favor. Ya lo envié, instructor. ¿Ya lo enviaste? Sí, señor. Sí, por eso está sonando mi celular, porque ya están enviando cosas. Veamos a ver. Entonces lo envían, le dan a enviar, ¿vale? Ahí está, ven que es mi celular y está sonando porque están enviando correos. Entonces, veamos a ver si es así, si lo hicieron bien. Bien, si lo hicieron bien, yo abro mi correo Gmail. Y me voy a dónde. Acá alguien, esto fue lo que me enviaste ahorita, Rodrigo Palomino, actividad 1, eso no. Debe estar por aquí en notificaciones, portafolio del aprendiz, ya que me ha enviado Johan Dávila. Manuel Aguilardo, Rodrigo, Billy, Johan, Manuela, Rodrigo, Oscar, María, Juan José. Este grupo es juicioso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a arrancar con la primera persona, que fue Diego. Diego se las ganó a todos ustedes. Arranco con Diego y a él lo voy a meter a la carpeta portafolio del aprendiz. ¿Sí? La carpeta cancelar. Entonces a él lo voy a colocar en la carpeta de portafolio del aprendiz. ¿Dónde está eso? Eso ya es orden mío, mi orden. Sí, no los compete a ustedes. Eso está en portafolio del aprendiz, de la ficha ATSI, ficha número 6, que es 6 ATSI. Ustedes son ATSI, ¿qué? ATSI ficha número tarde-noche, así es que se le dice tarde-noche, ficha número 21-44-338. Bien, entonces acá ya quedó Diego, ya ahí está Diego. Siguiente, ¿quién es? Entonces, siguiente, después de Diego llegó Juan José López Ramírez. Juan José López Ramírez, lo voy a colocar en el mismo link. Juan José López Ramírez. Entonces, Juan José, tú te vas a la misma parte. Entonces, te vas a portafolio del aprendiz, ficha ATSI, número, ficha ATSI, ¿cuál? Tarde, noche, acá lo coloqué al revés. Bueno, después lo arreglo. Acá ya queda. Siguiente, después de Juan José sigue Carol Vanessa, tercera persona que lo envió. Aunque Carol Vanessa, estoy viendo que la portafolio del aprendiz no las colocaste. Portafolio P mayúscula, aprendiz A mayúscula, Carol K mayúscula, Vanessa B mayúscula, Bitonco B mayúscula, Burbano B mayúscula, V mayúscula, B mayúscula, ¿vale? Arregla ahí eso, porfis, que queden las primeras letras en mayúscula. Porfa. ATSI, ¿quién? Tarde-noche. Y se queda acá.
Listo. Después de Carol llegó Billy. Entonces, Billy, a ver, este es tu nombre completo. Así está en tu cédula. Listo. Entonces, si así está en la cédula, portafolio del aprendiz, nos vamos con Atsi. Y Atsi se va tarde-noche acá. Listo. Siguiente, después de Billy, llegó Carol Michel Correa Giraldo. De pronto le aparezcan dos veces el mío, yo, profe. No pasa nada ahí. No, pero hiciste uno solo y lo editaste. Sí, porque si no, ahí ya voy a colocar dos. No, no. ¿Es la sino que se lo he... Lo que le dije, pues, que me aceleré y lo envié sin haberle hecho el rezo. Bueno, tarde, noche. Listo. Siguiente persona, después de Carola, Juan José López. Yo lo envié y lo edité, entonces debe aparecer los dos. Juan José López, tarde, noche. ¿Ya? Profe, no. Juan José López, usted ya listas. Usted ya me ha agregado, profe. Sí, bueno. Ahora María Camila Santillana Díaz. Entonces también acá está en el portafolio del aprendiz. Yo voy a cambiar esto a blanco, a negros, porque la verdad, ¿no? Esto va afectando y de una vez gastándose más. ¿Listo? No se va desgastando más. Cambiemos esto a negros. Después de Mariana, vamos con... ¿Quién siguió en su orden? ¿Quién siguió en su orden? Mariana. Oscar Alexander Alarcón Munera. Listo. Tú te vas a... Acá. Portafolio del aprendiz. Ficha Atsi. A ti, tarde, noche. Y acá. Sale. ¿Bien? Entonces ya. Siguiente, ¿quién seguía? Rodrigo Palomino. Acá. Atsi. Tarde, noche. ¿Listo? Sale Rodrigo. Siguiente. No, espere, adelante. Después sigue Manuela Giraldo Gómez. Manuela, un momento. A ver, tarde noche acá. Ya. Siguiente. Johan Esteban Dávila Rodas. Johan, después de Johan. Johan, después de Johan. Tania. Tania. Ah, no, está en el aprendiz, ¿no? En el del instructor, portafolio del aprendiz. Ah, sí. Ya anoche. Listo, Tania, ya. Después de Tania, Juan Sebastián López Manrique. Juan Sebastián López, ojo, S mayúscula, L mayúscula, Manrique, M mayúscula, edítalo. Instructor, ya se lo edité y ya se lo envié. ¿Listo? ¿Ya está editado? Bueno. Sí, señor, ya lo edité. Creo que le envió. ¿Eh? Ah, sí, tarde, noche. Y, ah, no, ya listo, ya quedó. Bueno, ¿quién más? Billy, pero acá Billy creo que tú ya lo habías enviado, ¿no? Sí, ahí ya está. Sí, instructor, ya usé me... Ah, ya está. ¿Quién más? Juan Sebastián López Manrique, creo que también lo habías enviado, ¿no? Sí, ya. Juan Sebastián. Señor, ya. Me pidió que estar ahí, ¿no? Tania Gómez, Alvis, con A mayúscula, ¿vale? Ya, también como que ya está ahí. Listo. Entonces, después de Tania, ¿quién ha enviado algo más? Juan Sebastián ya. Sí. Juan Sebastián ya. Billy. Diego Fernando Arango. ¿Peña o Pena? Peña, es que yo no tengo la ña acá en mi teclado. Bueno, y arréglame que Fernando F mayúscula A mayúscula, ¿listo? Bueno, ya. Por favor, dos y uno, y el último fue
Carol Vanessa Bitonco Burcano, pero creo que ella ya la había enviado. Sí, si no estoy mal, ella ya está ordenada. Sí, está, ya está ordenada. Entonces, todos ustedes, así tengo esto, lo que ustedes me acabaron de enviar a los correos. Sí, para hacer más precisión, la última aprendiz que envió esto fue Carol Vanessa. Entonces, correo, un momento, acá alguien le acaba de enviar Carol, Tito. No, espera, sí. Acá todavía hay gente que toda Carol, entonces Tito. Tito, vamos a Tito, todavía no estás dentro. Tito, Tito, no, no, entonces, esto no. Solo el aprendiz, Atsi. Atsi, y usted ficha tarde-noche, ya. Listo. Tito, ya que adentro. Ahora, ¿quién más? Juan Esteban Restrepo Caño. Juan Esteban. Listo. Portafolio del aprendiz. Atsi y tarde-noche, ya. Listo. Juan Esteban Restrepo, siguiente. Hay alguien que más envió algo, que es Juan José González Vanegas, ¿ya? ¿O no? Juan José, vamos a ver si ya le enviaste acá. Acá, entonces, portafolio del aprendiz. Portafolio del aprendiz y nos vamos con Atsi. Y Atsi nos vamos con, ¿quiénes son ustedes? Tarde noche, ya. Siguiente, después de Juan José, ¿quién sigue? Sigue Paula. Paula, Gisette Lara Barrera. Paula, ¿listo? Paula, portafolio del aprendiz, Atsi, ¿dónde está Atsi? No, electrónica, electromecánica, Atsi, Atsi, tarde, noche, ya, Paula, acá quedas, ¿vale? Después de Paula, ¿quién llega? ¿Quién más está? Entonces, Paula, Paula, es la última, no hay más. Bien, así que esta forma, ¿cómo va a quedar esta vaina? Esta va a quedar de la siguiente forma. Entonces, estas son las carpetas que ustedes hicieron el día de hoy. Ahí es donde van a quedar sus evidencias, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Portafolio del aprendiz, Atsi, y en Atsi está, ¿quiénes? Están Atsi, tarde, noche. Así quedó esto. Estas son las personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 personas. Son como 21 personas. O sea, ¿qué faltan? 5. Faltan 5 personas. No, también falta el muchacho que le pidió el permiso. 5, entonces serían 4. 4 personas nos faltan. Bien, acá están. Listo, los estoy enviando allá, es la carpeta de portafolio del aprendiz que tengo. Entonces, por favor, acá, a ver, ¿cómo les dije? Portafolio, guión piso, aprendiz con A mayúscula, aprendiz A mayúscula, Carol, Michelle, Correa, listo. Bueno, enter. Oscar Alexander Alarcón Munera, listo. Alarcón Munera, aprendiz Billy Guizamo Salcedo. Aprendiz está con A mayúscula, cambia nombre, coloquémosle la A mayúscula. Diego. Ah, no, pero Diego no está, cambiar nombre. Diego Fernando, F mayúscula, guión piso F mayúscula, A, rango y... Lo escucho pena. Entrecortado, instructor. Hola, bueno, hola compañeros, ¿me están escuchando ahí? Hola, Johan. Ya escucho mejor. Juan José González Vanegas, acá entonces cambiamos este. Sí, es que de pronto estoy hablando un poquito acá trabado, ¿por qué? Vamos organizando esto un momentico. Estoy organizando acá las carpetas para que queden como bien, bien ordenaditas. ¿Vale? Bien. Entonces ya vamos con Juan José López Ramírez, Juan Sebastián López Manrique, portafolio aprendiz. Acá portafolio aprendiz con A mayúscula, con P mayúscula y A mayúscula, portafolio. Aprendiz, Carol Manesa Vintonco Urbano, ya. Portafolio aprendiz, Carol Michel Correa Girardo, aprendiz Manuela Girardo Gómez, aprendiz María Camila Santillana Díaz, aprendiz Paula Gisette Lara Barrera. Portafolio con solo, o sea, lo dejaste todo en mayúscula, portafolio,
aprendiz, Rodrigo, ¿listo? Que es ahí, está como mal, cambiar nombre. ¿Esa ahí es mayúscula? Sí, Ibargüen. Portafolio aprendiz, Tania. Entonces, Tania. ¿Escucho? Tania, cuéntame. Yo le puse ya trimestre 2. Yo en ese momento. Yo también guardo varias cosas ahí, entonces, bueno. Cuéntame, ¿alguien estaba hablando? Hola, hola compañeros, ¿quién estaba hablando? ¿Quién me están diciendo? En este momento estoy... No escucho. Yo en ese momento estoy mirando el tutorial para enviarle la carpeta, ¿sí? Listo. Vale, cuando envíes el correo me avisas para colocarlo acá, ¿vale? Bueno, compañeros, entonces aquí ya están sus portafolios. ¿Listo? Entonces, pongan atención. Voy a escoger a alguien al azar. Por ejemplo, la carpeta de quién. Si están viendo mi pantalla, por ejemplo, la carpeta de portafolio, el aprendiz, guión piso, ¿quién va a ser? Miguel, guión piso, Ángel, Lazas, Peralta. Dentro de la carpeta todos inmediatamente, por favor, dentro de la carpeta todos van a entrar a sus carpetas y van a hacer las siguientes carpetas. Va a decir fase 1, fase 1 es trimestre 1. Van a hacer carpeta 2, fase 2, trimestre 2, que creo que es este es su segundo trimestre, ¿cierto? Van a hacer una carpeta que diga fase 3. Van a hacer otra carpeta que es tercer trimestre, fase 4. Fase 5, las fases que tengamos, fase 6, fase 7 y fase 8, creo que ustedes tienen 8 fases en total, 8 trimestres que van a hacer en el SENA, si no estoy mal. Fase 6, fase 7. y fase 8. ¿Listo? ¿Ya las hicimos todos, compañeros? Esto las hacemos. Se les está escuchando como todo entrecortado. Hola, compañeros. Sonido. Hola. Sonido. Compañeros, hola. Entonces van a hacer estas carpetas, por favor. Todas estas carpeticas las van a hacer dentro de Portafolio del Aprendiz. Las estoy enviando en WhatsApp. Las acabo de enviar. ¿Bien? Bien. Bueno, profe. Escucho. Le puedo poner números normales. 1, 2, 3, 4, 5. Pues como quieras. O déjalo así para que todos estandaricemos igual. Déjelos así. ¿Vale? Amor, ¿cómo es eso? ¿Los dejamos en números normales o números romanos? Así como se los envíe. Colóquenlos así para que todos quedemos estandarizados igual. Bueno, señor. No es una regla obligatoria, pero pues como para un estándar. Hay que hacer una formación, una clase de qué es un estándar, qué es una regla estándar y qué es un protocolo. Bien, bueno, ¿cómo vamos? ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Ya. Bueno, entonces van a entrar a fase 2. Que es el trimestre 2, es decir, el trimestre en el que nos encontramos, ¿cierto? Y dentro de fase 2, ¿cuáles son sus competencias que están viendo en este momento? Entonces, ¿cómo es que se llama esta competencia que estamos viendo? A mí se me olvidó. ¿Qué es lo que estamos viendo? A mí se me olvidó. Yo no sé qué estoy viendo con ustedes. ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces, para ser exactos, lo que estamos viendo con ustedes es programación orientada a objetos, todo este cuentito, es lo que estamos, coloquen de más fácil, aunque si lo mira coordinación académica, después no saben qué es, colóquenlo así, sí, porque mira coordinación y ellos no saben qué es. Programación orientada a objetos en Java, entonces programación guión piso, orientada con O mayúscula, objetos,
Java, escritorio. Ya les envío este pantallazo en el WhatsApp para que todos lo hagan igualito, ¿sí? Pero esa es mi materia. Esa es mi materia. No sé qué más materias están viendo. Ustedes, ayúdenme, ¿están viendo PHP? Sí, señor. Sí, eso sí. PHP, ¿qué más están viendo? ¿Qué otra materia? ¿Bases de datos o qué es, cómo se llama esa? También. ¿Cómo se llama el nombre que les dijeron? ¿Cómo es? Física, diagramación y UML, inglés. Espera, diagramación. Diagramación. Y UML. Siguiente, ¿cuál es? Cultura física. Cultura física y siguiente. Inglés. ¿Uno o inglés qué? Inglés. Instructor, ¿eso para qué? ¿Listo? Porque es que ahí dentro deberían estar colocando lo que les pidan los profesores. Si los profesores les dicen que le compartan algo en Drive, pues ahí deberían estar dentro colocando las actividades que les dicen que les compartan dentro de cada una de esas, ¿vale? Solo si el instructor maneja esa metodología, si él cree conveniente, porque si no, pues no. Para mi caso, en programación orientada a objetos, ahí sí me van a colocar las actividades que vamos a trabajar. ¿Listo? Dentro de esas. Un pantallazo de cómo tiene que quedar escrito la carpeta. Listo. Ya, WhatsApp. ¿Vale? En WhatsApp se están viendo. ¿Listo? Ya ahí. Ya. ¿Listo? ¿La ves? ¿Sí o no? En WhatsApp, ¿sí le envío o no le envío? ¿Sí la envío o no? Listo. Bien. Bueno, entonces, para toda esta vaina, ¿qué? ¿Te escucho? Hola. Cuéntame. Instrumento, retirar un segundito y ya vuelvo. Dentro de programación orientada a objetos, Java escritorio, vamos a colocar las actividades que les voy a calificar. Ya esta es la otra sesión, les digo el viernes que vamos a calificar. Dentro de programación orientada a objetos, mi clase vamos a hacer 6 carpetas por ahora. El viernes vamos a hacer la concertación de las actividades que se les va a calificar. Entonces van a colocar actividad 1. Una carpeta que diga actividad 1, otra carpeta que diga actividad 2, ¿sí? Todavía no las hemos concertado ni sabemos qué vamos a calificar, ¿sí? El viernes les voy a decir qué les voy a calificar, ¿vale? ¿Cuántas les dije? Coloquemos 6. Ya el viernes concertaremos cuáles son las actividades a calificar. 1, 2, 3, 4. Actividad 5 y actividad 6. ¿Vale? Toma un pantallazo de esto. Se los envío en WhatsApp. Bien. Estoy enviándolo en WhatsApp. Me avisan si llega a WhatsApp o si no lo están viendo. Ya llegó. Listo, gracias compañeros. Entonces, de esa manera, si concertamos actividad 1, lo que sea, ¿dónde va a quedar la evidencia de actividad 1? En la carpeta actividad 1. Sí, señor. Entonces, si concertamos en el algo en actividad 2. Sí, señor. Escucho. Hola. ¿Cómo hago para colocar así? Usted tiene las... El diseño de las carpetas, hacia abajo, es que las tengo así y sucede, está todo organizado. Ah, ya sé. ¿Cómo las colocó? No. Hay dos formas de verlo. O lo puedes ver así, como está saliendo, si ¿sí ves? Que salen todas como, se ven así como en diagramación, o en listado. A mí me gusta en listado, porque así yo veo como las propiedades de cada carpeta. Entonces aquí. Ah, ya, muchas gracias, instructor. Listo, vale, bien.
Bueno, ¿qué queda la otra sesión? Hablar de las actividades que vamos a calificar y ya entrar en forma a Eclipse a programar. ¿Cómo les parece? ¿Sí o no? Ya para la otra formación. ¿Qué opinan? Compañeros. Sí, bien. Bien, entonces ya la otra sesión vamos a empezar a hablar de qué vamos a calificar y vamos a empezar ya a hablar en sí de programación. ¿Listo? Acuérdense, en formación, cuando abran formación, pueden ver Java 1. Si tienen mucho tiempo en vacaciones, pueden ver Java 1, Java 2, Java 3, Java Web, Android 1, Android 2, Android 3, Destiny y C-Car están adelantando. Si tienen mucho tiempo, si no, pues veamos. En vacaciones, no sé, Java 2, si es que llegan a Java 2. En Java 1, van en Java 1 y van a ver portafolio del instructor y portafolio. Ahí está todo el portafolio del instructor. En Java 1 pueden observar guías de aprendizaje de Java 1. Proyectos, todos los proyectos que vamos a desarrollar en Java 1. Ya tengo un primer proyecto, instalación del JDK Java Alice. Ustedes ya lo pueden estar viendo. Cómo se instala el JDK, aunque este video es hecho por mí, es muy viejo. Cabe aclarar, esto es hecho en el 2013, esto es viejito, ¿vale? Buenas tardes. Ah, sí, ¿cómo estás? Sí, señor, cuéntame, sí, sí. Ahí no, pero pues sí, hay que instalar el servidor de Apache, pero todavía no, dentro de Eclipse todavía no, ¿vale? Yo les voy ayudando ahí, ¿vale? Todavía el de Apache no, ¿vale? Bueno, listo, compañero, gracias, muy amable, ¿vale? Listo, Rodrigo, muy amable. Compañeros, ¿cómo me están escuchando el sonido? ¿Está cortado, está entrecortando sonido? Yo lo escucho mal, de verdad, no le entiendo nada. Me toca ver la clase, la grabación ahorita otra vez. Sonido. Igual a mí. ¿Será que es mi diadema? ¿Será que es mi diadema? 1, 2, 3, sonido. Sonido, 1, 2, 3. Pero yo sí lo escucho bien. Ya lo escucho un poquito mejor, ingeniero. Ya lo escucho un poquito mejor. ¿Será que ahorita tengo otra formación y si la diadema está mal? Que traen los micrófonos, muchachos. Bueno, listo, compañeros. Entonces, yo creo que allá queda. Entonces, ¿cómo se cuenta? Van a formación Java 1 y en Java 1, yo también hablo a veces como trabadito, puede ser no el micrófono, sino el profesor. En Java 1, van a Java 1 y en Java 1 están las sesiones grabadas. Si entran a la pestaña de Java 1, está portafolio del instructor, guía de aprendizaje, proyectos, videosustentación. Entonces, si vamos a portafolio del instructor, están todas mis carpeticas y ahí hay una carpetica que dice grabación de sesiones. ¿Eso qué quiere decir? Que las grabas. Instructor, qué pena que le interrumpa, disculpe un momentico. Lo que pasa es que me quedé en una parte.
¿Cuál? En la fase 3 que metemos actividad 1, actividad 2. Listo, entonces ya. ¿Qué vas a hacer ahí? Entonces, ya vuelvo ahí. En Drive, ¿cierto? En Drive, donde hice fase 2, debe estar fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, 6, 7 y 8. En fase 2, van a colocar, entre fase 2, van a colocar, pues, la materia que a mí sí me interesa descalificarles es programación orientada a objetos Java escritorio. ¿Sí? Si otros instructores le piden actividades, pueden subirlas ahí también, cultura física, diagramación UML, inglés, PHP. Para mí, lo importante es programación orientada a objetos, porque ahí dentro voy a ver sus evidencias. Bien, debería estar entonces todas estas, que se las envíe al WhatsApp. Está, cultura física, diagramación UML, inglés, PHP y la mía. Java, programación orientada a objetos en Java escritorio, ¿vale? Cuando ingresen a Java, va a estar actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4, actividad 5 y actividad 6. Eso se los envía al WhatsApp. Está en el WhatsApp. Ah, ya lo entendí, Es que en el WhatsApp no lo entendía muy bien, pero ya lo entendí. Gracias. ¿Listo? No. Vale, bien, de una. Entonces ya tenemos ahí todas. ¿Listo? El portal web. Antes de sesiones, arranco creando el portafolio del aprendiz. Vale, o sea que acá va a haber una... acá hay unas sesiones en limpio con el móvil, creándolo desde el móvil o creándolo desde el computador. Si no entendieron, ahí están, ¿vale? Ahora, está la sesión grabada de hoy, sesión 1. Hagamos una cosa rápidamente, miren. Voy a dejar de grabar la sesión para que ustedes vean lo que se hace. ¿Bien? Entonces... la sesión se acaba de grabar, la formación de Java 1, siendo las 17:35 de la tarde, el lunes 26 de octubre, Java 1 finalista. Bueno, la grabación, porque voy a seguir a ellos mostrándole cómo subo la grabación al portal web. Ya casi la formación ha terminado.